Buenas tardes a todos. Es un placer para mí, en nombre de SADE, soy vicepresidente ejecutivo de la Fundación SADE, me llamo Pedro Navarro. Es un placer para mí daros la bienvenida a la novena sesión de Startup Spain, la novena edición. En este caso es Startup Chile, un referente global de emprendimiento. Como sin duda notaréis, yo soy el más mayor de la audiencia, pero también he sido emprendedor y soy. Si no, seguramente no tendría derecho para estar aquí. Cuando empecé, entré en una empresa que era de socios, llegué a socio y me quedé como el máximo responsable. Cuando empecé éramos 13 personas y cuando me fui, 13.000. Pasaron más de 30 años, lo cual quita mucho mérito a la historia, porque en 30 años se puede hacer de todo, guerras, paces, etc. Pero es una experiencia inolvidable, interesante. SADE es una business school. Como business school tenemos tres objetivos estratégicos. Un objetivo es la educación, la formación. Otro objetivo es la investigación, lógicamente en áreas relacionadas con lo que es la administración de empresas. Y un tercer objetivo es la organización de eventos de esta naturaleza para que concienciemos a la sociedad empresarial fundamentalmente sobre temas que puedan ser, sea de actualidad, sea de importancia. Este acto de alguna forma cubre los tres objetivos. Es un acto a la vez formativo, es un acto en el cual vamos a aprender mucho de los emprendedores chilenos, es un acto de investigación en el cual vamos a intentar entender las ventajas que tiene Chile para emprender, y es un acto también de networking y de relación, etc. Tal vez debería callarme aquí ya y dar paso a los ponentes, que son los que realmente interesa que hablen. Pero no puedo dejar de intentar una respuesta a una de las preguntas que se van a formular hoy. Ambas preguntas son muy interesantes. Dicen, ¿cree que tu país tiene alguna ventaja o desventaja clara a la hora de emprender e invertir? ¿Y qué y cómo debería cambiar el ecosistema de emprendimiento para ser más eficaz? Respecto a la primera pregunta, yo creo que si nos la hacemos pensando en la sociedad, si la sociedad española tiene alguna ventaja o alguna desventaja para invertir, me gustaría usar un estudio hecho en 2007, bien hecho, quiero decir, estadísticamente relevante, fiable, en un momento que, como sabéis, España estaba en la cumbre de la bonanza económica, un momento en el que, como se dice vulgarmente, atábamos los perros con longanizas. Bien, la pregunta era dirigida a una población de 18 a 30 años por toda España, teniendo en cuenta las diferentes autonomías, etc. Primera pregunta, ¿la empresa, cuál es el tipo de empresa preferida para trabajar? La respuesta, la administración pública. Segunda pregunta, ¿qué tipo de retribución prefiere usted? 86% contestó fija. Tercer tema, ¿cuántos jóvenes, cuántas personas cambiarían de país por motivos laborales? Menos del 50%. Bien, si nos paramos aquí, nos quedaríamos con una imagen hasta cierto punto, no triste, pero preocupante del país. Y dices, ¿es culpa de los jóvenes o es culpa de la sociedad? Pues yo creo que es culpa de la sociedad. ¿Por qué? Porque en el 2013 se hizo una encuesta sesgada en cuanto a la población. Era gente que había vuelto de Erasmus, pero gente que se había, como sabéis, habían elegido hacer Erasmus, etcétera, habían vuelto. ¿Qué sectores te gustaría trabajar? Tecnología, energía, ya no aparece administración. No tengo nada contra la administración pública, pero la imagen de administración pública es que busca seguridad, lo contrario de ser emprendedor. Segunda pregunta, ¿cuántos estaríais dispuestos a cambiar de país? Por motivos laborales, lógicamente. 98%. Es decir, que si a la gente se la orienta, se la ayuda, etc., cambian y se hacen adictos al riesgo y, en consecuencia, emprendedores. Y sin más, quisiera pedirle a María Ángeles Osorio, directora ejecutiva de la Fundación Chile España, que suba aquí, nos explique un poco lo que es la Fundación. Mientras sube, quiero dar las gracias a la Fundación
Chile-España por ayudarnos en este acto. Y quiero dar las gracias, como siempre, a la Fundación Rafael del Pino por ser nuestro socio en Startup Spain, en todas las ediciones que hemos hecho hasta ahora. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Pedro Navarro, por las palabras que nos has dirigido. Muchas gracias, Vicente Montes, director de la Fundación Rafael del Pino. Muchas gracias a ESADE por esta oportunidad. A Claudio Gantes, ministro consejero de la Embajada de Chile, que nos acompaña en representación del embajador de Chile en España, don Francisco Marambio, que estaba previsto que nos dirigiera unas breves palabras de presentación también, pero que lamentablemente no puede acompañarnos hoy porque, como seguramente ustedes saben, se está preparando una visita importante de la presidenta Bachelet a España, que vendrá la semana que viene, el 29 y 30 de octubre, y por lo tanto en este momento se encuentra en el Ministerio de Asuntos Exteriores preparando este importante programa, puesto que es una visita de Estado y requiere todos los esfuerzos para que salga perfecto, como todos esperamos. Pues para la Fundación Chile-España, que me honro en representar en este acto, es un honor y una satisfacción el participar en la organización de esta novena edición de Startup Spain Chile, un referente global de emprendimiento en colaboración, como decía, con la Fundación Rafael del Pino y con ESADE. Muchas gracias a ambas instituciones por habernos invitado a participar y por tener la oportunidad de que este foro, que se lleva celebrando ya desde hace tiempo, pues en esta ocasión tenga el Focus Chile, como habíamos comentado con ellos, que era nuestro interés, puesto que sabemos que Chile tiene un programa de referencia internacional con gran reconocimiento. Por supuesto, también gracias a los ponentes que han venido expresamente de Chile, que no es fácil porque estamos verdaderamente lejos, aunque a veces en horas de vuelo no sea tanto, pero sí que nos sentimos muy cercanos en nuestras relaciones, pero lejanos en el tema geográfico, como es el caso de Sebastián Vidal, que les hablará en concreto del programa Startup Chile, también de los cuatro casos de éxito, algunos chilenos y otros españoles, que se han visto beneficiados por el programa ambicioso que comentaba Startup Chile, como son David Troya, Patricio del Sol, Juan Antonio y Francesc Font. Y también, como no, a Andrés Peste, vicepresidente de Desarrollo de Negocio de la Fundación Chile, una fundación que, aunque lleva muchos años creada, se ha ido adaptando conforme a las circunstancias del mercado, siempre apostó por la innovación y por las nuevas tecnologías, y hoy por hoy se puede considerar que es un referente en Chile, puesto que aglutina tanto al sector público como al sector privado, y gracias a esa colaboración pues están desarrollando programas muy interesantes en aplicar la innovación y las nuevas tecnologías a emprendimientos empresariales. La Fundación Chile-España nació en mayo del 2011 con el objetivo prioritario de fomentar las relaciones bilaterales entre Chile y España en cuatro áreas principales y cuatro áreas estratégicas. La primera, económica, el segundo, cultural, académico-científico y también social. Estas son las cuatro áreas por las cuales la Fundación, en las cuales posiciona fundamentalmente sus actividades y en las que posiciona sus proyectos. Dentro de nuestro patronato están integrados las principales empresas que invierten en Chile en distintos sectores, como el sector financiero, el sector de la construcción, del medio ambiente, las energías renovables, el mundo académico y científico, puesto que tenemos cuatro universidades de referencia dentro del patronato, y también alguna administración pública, como es el caso del Gobierno de La Rioja, que por su inmigración importante a Chile a finales del siglo XIX y XX, pues decidió integrarse en el patronato y apoyar nuestras iniciativas. Todas estas empresas pues de alguna manera se comprometen con su labor de mecenazgo y de responsabilidad social corporativa apoyando las iniciativas que impulsa la Fundación. Sin ellas, evidentemente, la Fundación no podría participar en proyectos como este ni en otros muchos que desarrollamos desde nuestra Constitución, como decía, en el 2011. Y una de estas iniciativas fundamentales, o las que realmente han querido siempre apoyar, han sido todas aquellas que fomentaran el espíritu empresarial y la innovación. Y en general,
todas aquellas que fueran dirigidas a los jóvenes. No en balde, como decía anteriormente, forma parte de nuestro patronato cuatro universidades de referencia, dos españolas, como es la Universidad de Alcalá y la Universidad de Salamanca, y dos chilenas, como es la Universidad de Católica de Chile y la Universidad de los Andes. Como decía hace un momento Pedro Navarro, América Latina es una de las regiones a las que cada vez más se proyectan los startups españoles. Y en esta área está Chile, que sin duda es un referente. Lo que hoy se conoce como Startup Chile es una iniciativa del gobierno chileno que entrega apoyo y financiación a emprendedores que provengan de cualquier país con el objetivo de convertir a Chile en un polo de innovación en Latinoamérica. El crecimiento de este programa, que tiene ya 4 años de existencia, ha sido exponencial. En estos años se han recibido pues, casi más de 2.000 proyectos, de los cuales 750 fueron seleccionados y procedentes de más de 70 países, y 200 han levantado 80 millones de dólares en capitales privados. Pero para 2014 las expectativas de crecimiento del programa son altas. El gobierno prevé llegar a los 1.000 startups y levantar alrededor de 100 millones de dólares. Además, se quiere fortalecer el programa incentivando que al menos el 50% de los emprendedores seleccionados se instalen en centros regionales. Se fomentará también una mayor colaboración con los emprendedores locales e internacionales y se generará una plataforma para atraer talentos que emprendan en Chile y luego se expandan a países de la región. Esto es uno de los objetivos que persigue Startup Chile, el que tenga una proyección global e internacional, como bien nos explicará con muchísimo mayor detalle Sebastián Vidal. Por este motivo, pues consideramos que esta era una oportunidad estupenda para que a través del programa de Startup Chile, que también lideran ESADE y la Fundación Rafael del Pino, se pudiera conocer con mayor detalle lo que está haciendo Chile desde hace 4 años. No cabe ninguna duda que el futuro está en estos emprendimientos, en estas iniciativas de estos jóvenes, que muchos de ellos nos acompañan hoy y que seguro que estarán deseando conocer el programa específico de Chile, y que tanto las pymes como los emprendedores y los emprendedores innovadores son la columna vertebral de cualquier economía y por lo tanto lideran el crecimiento y lo liderarán en el futuro, pues como muchas veces se ha comentado, el empleo en gran parte dependerá de estas nuevas iniciativas de emprendimiento que puedan ir surgiendo como consecuencia de apoyos como el que existe en Startup Chile. Para nosotros, reiterar el honor que esto supone, una gran satisfacción, como decía, el que dos países hermanos tan unidos por vínculos comerciales y por vínculos empresariales puedan presentar este programa pionero y vanguardista, y espero que la jornada sea enormemente fructífera para todos. Así que paso la palabra a Javier Santiso, que ya dará comienzo, o que introducirá a los ponentes para abordar las mesas redondas. No le veo a Javier, pero... Ah, está aquí. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Voy a cortar el... antes de que suene. En primer lugar... agradeceros a todas y todos de estar aquí esta tarde, como decía María Ángeles, especialmente a los que venís de muy lejos de Chile, por supuesto. No es un viaje corto, es un viaje largo, y a nosotros nos parecía muy importante de seguir esta ronda. Como sabéis, llevamos con Startup Spain, habíamos hecho un primer ciclo de ocho sesiones, fueron prácticamente los primeros años, temáticas. Si los podéis ver en YouTube, etcétera, para los que no estuvieron en anteriores, y nos parecía de que sería interesante de empezar un viaje comparando con otros ecosistemas y obviamente con los europeos, es lo que hemos hecho en la anterior con Holanda,
y también con los países emergentes, es lo que estamos haciendo ahora con Chile, y agradezco mucho también a la Fundación España-Chile, porque si no, no hubiera sido posible de poder operar esto, por supuesto, como siempre, a la Fundación del Pino, que nos ayuda. Muy especialmente quiero saludar también a Campus Party, que como sabéis lo estamos retransmitiendo en video streaming, entonces pues hay gente más allá de los que estamos aquí en la sala. Y quería hacer una referencia a lo que comentaba Pedro justo antes, de esta revolución silenciosa que hubo en España de comportamientos. Estos 7 años que estabas comentando con las encuestas, etcétera, yo creo que es muy llamativo, y creo que si hay un mensaje que os queremos transmitir es que también hubo una revolución silenciosa en América Latina y en particular en Chile. Y precisamente fueron un poco en paralelo. Esta década de los 2010 hubo muchos cambios, en particular en los ecosistemas de innovación, de startups, de tecnología, en América Latina también, y en particular Chile, que aquí ha sido, pues como en otras muchas áreas, bastante pionero. Yo tengo una presentación, habitualmente, como sabéis, no hacemos presentaciones PowerPoint, pero creo que era una buena ocasión para hablar de la región, de enseñaros lo que está ocurriendo en América Latina y los cambios que está habiendo, y iremos de lo más general. Ahora vamos a hablar de la región, vamos a hablar de algunos cambios importantes en la región, y luego iremos a lo más específico, hacia las startups, durante toda la tarde, y es así como hemos organizado. Espero que os guste la sesión. Lo primero, aquí tenéis, bueno, 3 mensajes, y como veis siempre está el auge de América Latina, el auge de las multilatinas y el auge de América Latina 3.0. Entonces es mostrar en 3 pinceladas, 3 mensajes, cómo se está reconfigurando, reseteando la región, algunos países más que otros, otros todavía no, pero también estamos viendo esto en las economías emergentes. Voy a pasar bastante rápido sobre las primeras láminas. Básicamente esto es lo conocido, cómo América Latina está creciendo. Y esto ha sido la historia de las últimas décadas, la del 2000 en particular, y sigue en esta época, en esta década de los 2010. Y como veis, incluso cuando hay resbalones en los países OCDE, como en el 2008, pues incluso teníais emergentes que conseguían crecer a pesar de. Y después de la crisis del 2008, América Latina y los mercados emergentes han seguido manteniendo un diferencial bastante elevado con los países OCDE, los países, entre comillas, más desarrollados. Cuando decimos, de hecho, países OCDE, no tiene ya mucho sentido. Como sabéis, Chile es un país OCDE, México es OCDE, Turquía es OCDE, Corea del Sur es OCDE, es decir, los emergentes ya están en los países OCDE. Y esto es parte también de lo que tenemos que cambiar, nuestra visión del mundo aquí. Los flujos de capitales se han reorientado masivamente en este último cuarto de siglo. Básicamente había mucho capital que se estaba volcando hacia las economías más avanzadas, más industrializadas, Estados Unidos, Europa, incluido Japón. Tenéis aquí en los datos desde 1990, y como veis empieza a haber un boom de inversión de los países industrializados hacia los países emergentes, y entre los mismos países emergentes cada vez más inversión. Tenéis aquí los datos entre el 2000 y el 2013. Como veis, pues las economías en desarrollo, las economías emergentes, pues han pasado de 20% a más de la mitad de la recepción de los capitales mundiales, ¿vale? Es decir, hoy el grueso de los flujos de capitales de inversión se están orientando hacia los mercados emergentes tal como los conocemos hoy en día. Lo mismo ocurre con los flujos de comerciales. Hemos vivido un mundo básicamente que estaba centrado sobre el Atlántico, y hoy en día el mundo, lo vais a ver ahora, está centrado sobre el Pacífico. Vale, hemos pasado del Atlántico, del eje Atlántico al eje Pacífico, y sobre todo entre las décadas de los 80-90, como veis, el grueso de los flujos es norte-norte, en ese eje Atlántico, Estados Unidos con Canadá, con Europa, y hemos pasado de un 60% aquí de este eje a menos de 40% actualmente. Y lo que empezó a crecer masivamente es todo el eje sur-norte, sur-sur. Cada vez más intercambios en los cuales los países emergentes son protagonistas, e incluso ahora estos flujos son dominantes. Es decir, donde tenéis alguna economía emergente, los flujos son dominantes. ¿Vale? ¿Esto qué significa también?
Pues que el eje del mundo, el eje central del mundo ha cambiado. Nosotros, europeos, pues nos seguimos viendo cuando hacemos proyecciones Mercator de mapas mundiales, siempre colocamos a Europa en el centro, ¿verdad? Y los americanos, los norteamericanos, hacen lo mismo, colocan a Estados Unidos en el centro. Esta visión del mundo es del siglo pasado y se corresponde cada vez menos al mapa mundi actual. El mapa mundi actual se ha desplazado hacia Oriente, hacia Asia. Y el epicentro hoy en día, probablemente económico, está en Asia. Ya no está en este eje atlántico, lo tenéis aquí en el Pacífico. Y aquí es interesante porque, como veis, si miramos ahora para los próximos 10 años, ¿qué está ocurriendo? Que 80% del crecimiento mundial va a estar polarizado, focalizado en ese eje Pacífico. 80%. Entonces, los que tenéis empresas, que estáis aquí en la sala o estáis escuchando, pues es para tomar nota. Obviamente la dinámica se está desplazando y no estar en estos mercados de una manera u otra pues será una penalidad de cara a futuro. ¿Qué es interesante desde el punto de vista chileno, peruano, colombiano, mexicano? Es que todos estos países están en el eje Pacífico. Y Chile es uno de ellos. Chile está en el eje Pacífico. Aquí no, no os voy a aburrir con más datos, pero básicamente hoy en día Chile tiene más flujos de intercambio comerciales, por ejemplo, con Asia, que con toda Europa o con todo Estados Unidos. ¿Vale? El epicentro para Chile comercial es Asia, no es Europa, no es América del Norte. El grueso de los flujos, obviamente la influencia china aquí es grande, pero más allá de China está obviamente India, está Corea del Sur, Indonesia, están muchas otras economías. Pero la mayor noticia no es todo lo que acabo de contar. Para mí la mayor noticia es esta lámina. Es que ahora estamos viendo un protagonismo cada vez mayor de las economías latinoamericanas o emergentes como exportador de capital. Y esto es la gran noticia. Como sabéis, pues se está viendo en España, voy a enseñar ahora alguna otra lámina más, cada vez más inversión procedente de América Latina en empresas españolas o europeas. Si tenéis un boom en los años 2008-2010, se empieza a multiplicar por 4 la inversión de salida de los países latinoamericanos y ahora estamos en múltiplos de 6, es decir, que está habiendo un boom de inversión extranjera directa procedente de Chile, procedente de Perú, de Colombia, de Brasil, de México, hacia la región, el resto de la región, hacia América del Norte y hacia Europa y en particular España. Y si lo miramos desde este punto de vista, es probablemente la gran noticia que nos viene de América Latina, quedaros con esto, es ya una relación, si miramos desde el punto de vista europeo, quizás más madura, ya no unidireccional. Nosotros hemos pensado en Europa o en España, América Latina, como una zona donde exportar capital, inversión, flujos de capital, y esto sigue. Ahora os voy a enseñar algunas láminas en este sentido, pero la gran noticia es lo que viene en el otro sentido, que ahora la relación es mucho más equilibrada, mucho más sofisticada y es bidireccional. América Latina también es protagonista en este juego de flujos de capitales y de flujos comerciales. Por supuesto, España juega un papel muy, muy peculiar en esta relación y no nos cansamos de decirlo en muchísimos foros, se comenta. Actualmente tenéis el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo que está aquí en Madrid también. La semana pasada hubo un ministro chileno de Economía que estuvo en ESADE. La semana que viene la presidenta Bachelet de Chile va a estar aquí con parte de su gobierno. Hay una densidad muy grande, obviamente, entre España y América Latina, América Latina y España. Y esto se traduce obviamente en inversiones directas. Técnicamente España es el segundo inversor directo en América Latina. Aquí cuando veis España tercero, es que claro, los holding de control fiscales holandeses son vehículos en realidad por donde transitan flujos de inversión, incluido de otros países, de Alemania, de Francia y por supuesto también de España. Y si neteamos de este efecto, España es el segundo inversor directo hoy en día en el mundo, en América Latina, después de Estados Unidos, y eso en plena crisis. Aquí hemos puesto los datos 2011-2012 para decir, no, incluso durante la crisis esto se ha mantenido muy vivo y quizás incluso más todavía porque América Latina ha jugado un papel central para mantener a flote con ingresos muchísimos de los grupos españoles que tenían inversiones, que tenían presencia en América Latina. Y Chile obviamente destaca particularmente, tenéis aquí los datos
para Chile, por supuesto, segundo inversor en Brasil es España, en México también tercero, si neteamos del efecto holandés, y en Chile, pues aquí primer inversor extranjero directo, incluso por delante de Estados Unidos en el 2011-2012. Cuando miramos el efecto agregado en la última década, 2003-2013, los mayores inversores en el mundo corporativos, el primero en América Latina es una compañía española, es Telefónica, el segundo es otra compañía española, es Repsol, por delante de los grupos alemanes como Thyssen, que tenéis aquí, o los anglo-australianos BHP Billiton, que invierten mucho en particular también en Chile, y obviamente grupos norteamericanos, estadounidenses, incluso los grupos latinoamericanos. Tenéis aquí América Móvil o Techint, América Móvil de México y Techint de Argentina, incluso tomando en cuenta el efecto ya del boom de capital que está habiendo desde América Latina. Y esto sigue, actualmente pues hay más operaciones, aquí tenéis algunas que se han cerrado en los últimos meses de inversión en la región, esto está siguiendo actualmente. Pero de nuevo, repito, lo que es más interesante es esto, es cómo está empezando a aparecer cada vez más, con más fuerza, inversión mexicana, brasileña, colombiana, chilena, peruana, hacia afuera, hacia el resto de la región y en particular hacia Europa, hacia España. Y esto es el auge de las multilatinas, que es el segundo punto que quiero compartir con vosotros, ya no solo de la región, pero de las multilatinas. Y lo primero es que vayamos reseteando la visión sobre la región. Espero que esta tarde también contribuyamos un poco con lo que escuchemos de nuestros amigos, compañeros chilenos. América Latina, por supuesto, son muchas materias primas, y Chile es un país de materias primas, de cobre, pero también están subiendo en las cadenas de valor y en todos los sectores. Incluso uno puede subir en la cadena de valor de materias primas, que probablemente Andrés nos explique un poquito más aquí la estrategia chilena, es decir, más tecnología, más clean tech, etcétera, en este ámbito. Vamos a escuchar una startup española que está apostando también por esto, con Smarkia, etcétera. Aquí lo que tenéis son multilatinas tecnológicas. Hay dos compañías tecnológicas de América Latina que cotizan en el Nasdaq, ¿vale? Globant es una de ellas, que tenéis aquí, Argentina. Sonda es una empresa chilena muy interesante. Para dar un referente, pues sería Everest, por ejemplo, aquí en España, que compró una multinacional japonesa. Brightstar es americana porque el headquarter está en Estados Unidos, está en Miami, pero el fundador es latinoamericano, y estos facturaron, antes de ser adquiridos por SoftBank, los japoneses, casi 10.000 millones de dólares, y es de base tecnológica, y obviamente América Móvil. En innovación, lo mismo, tenéis muchas empresas latinoamericanas que empiezan a despuntar. Innovación es más allá que la tecnología. Aquí tenéis una empresa, en el top 10, por ejemplo, en el 2013, tenéis, por supuesto, algún chino, como Baidu, todavía sobrevive algún europeo, ¿vale? Hay una empresa británica aquí, como veis, no hay muchos europeos ya en el top 10, sobre todo americanos, pero ya hay algún de país emergente como China, y tenéis los brasileños de Natura, que son muy innovadores en un sector que es el de cosméticos y que están irrumpiendo también en los mercados europeos, donde el dominante es L'Oréal. Pues aquí tenéis, a base de innovación, también en un sector diferente, una empresa brasileña. Los grupos extranjeros, europeos o norteamericanos, empiezan a mirar cada vez más a América Latina también como una fuente de innovación. Aquí puse algunos ejemplos españoles. Indra hizo una adquisición importante de una tecnológica brasileña hace 3 años. Telefónica sigue haciendo adquisiciones a todos los niveles, empresas de mayor o menor tamaño. Y tenéis aquí una lista, que no es exhaustiva, de fondos de venture capital que están invirtiendo en América Latina, muchos californianos, algunos ingleses como DN Capital o Atómico. Atómico es el fundador de Skype, por dar un punto de referencia, y tenéis muchas empresas, como veis, que están empezando a invertir en rondas relativamente importantes, algunas incluso de 70 millones, en empresas brasileñas, argentinas, colombianas, etcétera. Se está animando muchísimo el mercado. De la misma manera, hay mucha salida ahora, internacionalización de grupos de cierto tamaño tecnológico, por ejemplo, Totus de Brasil,
que es una empresa tecnológica de ingeniería bastante grande, Stefanini, que están aterrizando, pues uno en Bélgica, otro en Portugal, otro en Alemania, como puntos de entrada hacia Europa. Softec, que son mexicanos, han tomado punto de entrada aquí en España, y hay otras empresas de otros sectores que aquí no me da tiempo de mencionar. Por supuesto, hay grupos chilenos, pero no de base tecnológica. Aquí puse algunos ejemplos tecnológicos, pero por dar un referente chileno, LATAM, que es la fusión de LAN Chile con TAM de Brasil. LATAM tiene ahora la empresa fusionada, que es una de las mayores aerolíneas del mundo. Tiene aquí la base europea, aquí en Madrid. Y esto es por mostrarlo de manera gráfica las oleadas que están llegando. Antes del 2013, 2014, los grupos latinoamericanos, como las multilatinas, se están expandiendo por oleadas de adquisición hacia Europa y en particular España. Bimbo México compra Bimbo España, OmniLife compra The Body Shop en Inglaterra, Carlos Slim invierte en la Caixa y en más activos en Europa y en España. Ahora os voy a hablar de un ejemplo de América Móvil en concreto. Sigma compra Campo Frío en 2013, Fibra, mexicanos entran en el capital de Sabadell, ADO, mexicanos compran Avanza en autobuses, inversores mexicanos que entran en el capital de Prisa, en Media, TMT, 2014 sigue. Tenéis aquí más ejemplos, no me da tiempo de mencionarlos todos, pero simplemente decir que la relación se ha vuelto mucho más bidireccional, y esto es una gran, gran noticia que creo que en España pues hay que celebrar. Y de la misma manera que los latinoamericanos nos han recibido a puertas abiertas en las décadas de los 90 y de los 2000, pues hagamos lo mismo ahora, porque creo que, no es para hablarlo esta tarde, pero que si centros de decisiones se colocan aquí en España, esto tiene derrame directo en el tejido de todo tipo, de empleabilidad, más valor añadido, etcétera, etcétera. Para eso hay obviamente que conseguir que los centros de decisión estén aquí en España. Hay empresas de base tecnológica de telecomunicaciones que también están expandiendo hacia Europa. Una de ellas es América Móvil, que es la mayor multilatina tecnológica hoy en día de telecomunicaciones. Están en 18 países, en toda América Latina, y ahora han expandido hasta 30, tomando posiciones en Holanda y en Austria, entrando en los activos de grupos holandeses y de grupos austriacos, que básicamente le abren el eje Europa del Oeste y el eje centro europeo. Y esto ocurrió en el 2013. España es un punto de entrada interesante. Vamos a escuchar alguna startup que va a explicar chilena por qué han tomado como base de expansión hacia Europa pues, España, y viceversa, vamos a escuchar una española por qué está tomando como base de expansión hacia América Latina Chile, que es parte de la conversación de esta tarde. Aquí tenéis algunas empresas multilatinas que, sea por adquisición de grupos españoles o simplemente porque han montado operaciones y fábricas, empezaron a tomar bases en España. No siempre, de hecho, en Madrid o Barcelona. Tenéis grupos como Arcor, la naviera chilena que tenéis aquí, CSAV, que esto es una naviera chilena, o Bimbo, que están en Barcelona. Y es interesante el caso de Bimbo: cuando compran Bimbo España, ahora están montando Bimbo Europa desde Barcelona. Entonces, tomando como headquarter España para la expansión europea. Lo mismo aquí en Madrid, por ejemplo, con AG Group, hablé de la TAM también, la CAF, de cierta manera, aquí lo comentará Gonzalo luego, es un multilateral, vais a escuchar hablar de ellos, pues han tomado también como punto epicentro de despliegue, no solo hacia Europa, pero a Medio Oriente o África, la base, en este caso, madrileña, y tenéis en otras zonas. Y esto va a ir a más. Va a ir a más porque simplemente los grupos emergentes, de los países emergentes, pues que hoy en día representan algo menos del 20% del top 500 mundial, van a representar de aquí poco, en menos de 10 años, probablemente la mitad de las grandes multinacionales, de las mayores multinacionales del mundo, tendrán una base de impulso desde los países emergentes, incluido América Latina. Y si miráis de aquí al 2025, otra manera de verlo es que habrá
7.000 nuevas empresas de gran tamaño, multinacionales, que van a emerger de esta región, y el grueso, la mitad, más de la mitad, vendrá de los países emergentes, 7 de cada 10. Esto es el auge de América Latina, el auge de las multilatinas y, obviamente, ya para terminar, el auge de América Latina 3.0. Y os voy a enseñar unas encuestas. Pedro hizo referencia a unas encuestas que eran muy positivas, yo creo, de la revolución silenciosa que ha incluido en España, pero creo que también tenemos que tomarle el pulso a lo que está ocurriendo en América Latina, y quizás un poco como los europeos estamos rezagados. Es una encuesta de los millennials. Los millennials son los jóvenes que nacen y que tienen unos 20 años a la vuelta del milenio, y que tienen, pues eso, han nacido, muchos estáis aquí en la sala, en los años 80 o incluso después. ¿Cómo se ven hoy en día los millennials de Estados Unidos, de Europa o de América Latina y de países emergentes? ¿Cómo se ven como líderes digitales? ¿Cómo ven el mundo digital? Y aquí a mí lo que me llamó la atención son dos cosas. Lo primero, lo tenéis aquí, es que veis, hay un atropello de países latinoamericanos donde los jóvenes de América Latina se ven como líderes digitales, como millennials digitales. Colombia es el primer país que sale en las encuestas, tenéis aquí, de líderes del milenio, más de 25%, Perú, lo mismo. Tenéis Sudáfrica, que viene justo después, tenéis aquí los chilenos y más latinoamericanos, brasileños, etcétera, podemos bajar. Todo eso por encima de Estados Unidos. Es decir, hoy en día hay una cantera de talento explosiva en América Latina, y además se ven como líderes digitales. Vais a escuchar alguno de ellos también esta tarde, y las experiencias que han tenido también algunos compatriotas nuestros españoles en Chile, quizás como testimonio o no de lo que estoy diciendo. Pero esto para mí es impresionante, y esto pues son algo que hay que cuidar, mimar muchísimo en América Latina de cara a futuro. Y obviamente la otra noticia, lo otro impactante de este gráfico, es que miráis los que estamos rezagados, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros, los europeos. Es decir, nuestros jóvenes, hay muchos que se sienten como líderes digitales, millennials digitales, pero tenemos aquí un tema de activación pendiente, y probablemente pues este es motivo de reflexión de cara a futuro. ¿Por qué es importante? Porque hay una correlación directa entre cómo los millennials se ven como líderes digitales. Cuanto más se ven aquí, más las tasas de emprendimiento están despuntando. Entonces veis aquí Chile, Perú, Colombia, Brasil, México, que están en esta línea y están en el cuadrante con líderes digitales muchísimos, y al mismo tiempo mucho early stage entrepreneurship también que se están dando aquí. Y como veis, a la otra esquina estamos nosotros, los europeos, cada vez más rezagados. Estados Unidos está en un intermedio. Startup Chile, pues esto es América Latina 3.0. No voy a hablar aquí del programa porque lo va a hablar mucho mejor Sebastián, pero os quiero enseñar solo una lámina. Él va a completar además los datos, los tiene obviamente muchísimo más actualizados. A mí me parece un programa espectacular, ir tomando nota. Los que no conozcáis, muchos de vosotros conocéis el programa, los que estáis en video streaming de Campus Party también. Básicamente lo que han hecho es crear un programa para importar de manera masiva emprendedores. Y explicará Sebastián cómo lo han hecho, cómo lo han operado. Lo que me parece también impresionante es esa revolución silenciosa que ha provocado Startup Chile dentro de los propios nacionales chilenos. El programa nace como un programa de importación masiva de emprendedores desde fuera hacia Chile, 1.000, ¿vale? Y les dan visados, les dan $40.000 y vienen para 6 meses o más, si quieren quedarse, hacia Chile, y vais a escuchar a algunos españoles que han participado en Startup Chile. Pero al mismo tiempo, esto fue al inicio, esto ha despertado un apetito todavía mayor por parte de los chilenos para emprender, de también querer ser emprendedor. Y esto es lo que llamo la revolución silenciosa que está en marcha en Chile. Además,
como en otras áreas en el pasado, Chile aquí ha sido pionero, se ha colocado en un mapa donde probablemente nadie se le esperaba y se colocó en ese mapa a nivel internacional, a nivel mundial, y detrás pues siguieron otros países, Colombia, Brasil lanzó Startup Brasil, Perú lanzó Startup Perú, etcétera, etcétera. También hubo iniciativas privadas, yo estuve involucrada en esta. Amerigo fue un fondo de fondos que se activó en el 2010 y se desplegó en el 2011-2012. Se crearon varios fondos aquí en España, como sabéis, en Europa, pero también en América Latina, concretamente tres, en Colombia, en Chile y en Brasil. Los fondos de Amerigo ahora están haciendo hablar de ellos, incluso en Chile. Quapay acaba de cerrar una ronda, que es una startup fundada por un español que tuvimos aquí, como sabéis, en Startup Spain, en una sesión anterior, y que acaba de estructurar una ronda de 8 millones, y el lead investor fue Inversur, que es un fondo Amerigo. Axon es otro fondo de capital riesgo que está desplegado también en América Latina y está expandiendo el funding hasta casi 100 millones ahora para invertir no solo en Colombia, pero también en México y en Perú. Por supuesto, están las aceleradoras de startups, conocéis Guaira. Aquí es una aceleradora privada, un programa diferente a lo que es Startup Chile, que os comentará Sebastián, que también está presente en Chile y en el resto de la región. Voy a pasar esto solo para decir y ya terminar que también América Latina es muy interesante. Estos son datos que estuve computando a partir de datos propios, por startup, cómo se están internacionalizando el top 50 de startups europeas fuera de Europa, o se están internacionalizando, ¿no? Dentro de Europa. Y como veis, el resto de Europa básicamente está siendo muy presente, se está desplegando sobre todo en el resto de Europa. Las españolas, cuando se internacionalizan muy rápidamente, miran América Latina. Estoy hablando del top 50, no estoy hablando de empresas que arrancan, es decir, aquí pues tenéis empresas como Privalia, Skytel, este tipo de empresas, y básicamente veis una actividad de internacionalización en la cual entra rápidamente en ecuación América Latina. Además, España está visto como un puente de entrada hacia América Latina, incluso para otras startups europeas. Esto es una estrategia que bancos españoles como BBVA o Santander han desplegado invirtiendo, por ejemplo, en eCitel, una startup sueca, o en SumUp, una startup alemana. Invirtieron ahí capital y además desplegaron comercialmente estas fintech, financieras tecnológicas, en América Latina. Y yo creo, y ya termino, y con esto, que aquí también tenemos algo muy interesante por reflexionar, activar, y quizás es de lo que vamos a hablar también esta tarde, de cómo hay una América Latina 3.0 y quizás cómo podemos conectar mucho más estos dos continentes y estos dos países, en el caso de Chile y España. España, como quizás un hub de entrada hacia Europa bastante cómodo, o no, nos lo dirán algunos emprendedores ahora. Y también España como un hub de salida hacia América Latina, y Chile puede ser un hub de entrada en América Latina o otros países de la región. Y lo voy a dejar aquí. Obviamente, los que quieran conectar conmigo, estoy en LinkedIn, estoy en Twitter, aquí pues algunos me conocéis. Lo que sí quisiera hacer ahora es, de nuevo, agradecer a los emprendedores, Andrés y todos los que os invito ahora a subir. Tenéis vuestros nombres aquí apuntados normalmente por orden de paso, y darles un gran aplauso también para los que van a subir ahora, y vamos a empezar la conversación. Muchísimas gracias. También quiero dar la... No sé si el micro mío está ya abierto. Sí.
También quiero dar la bienvenida, está Juan, no sé si Juan ya está conectado, pero se va a conectar de aquí poco, Juan de Antonio, que es el fundador de Cabify, está actualmente en Perú y pues, los emprendedores tienen que buscar mercado, está buscando mercado y clientes y por eso no pudo estar con nosotros físicamente, pero sí darle la bienvenida a Juan, ya te veo conectado, bienvenido también a Startup Spain, no sé si nos oyes. Pues estamos ahora empezando el panel y os quería dar la bienvenida a todos. Como sabéis, aquí la idea es de que tengamos una ronda más de conversación. El panel esta tarde es políticamente incorrecto, ¿vale? Porque como veis hay muy pocas mujeres en este. Ya hemos hecho mujeres emprendedoras. Seguiremos mejorando también por este ámbito. Vamos a tener un poco más de diversidad desde el punto de nacionalidades. No se puede tener todo, pero hay más diversidad desde el punto de nacionalidades. Lo que sí quisiera, para empezar la ronda de conversación, si es posible, tengo que esperar. Pues voy a empezar y voy a encender aquí para respetar los tiempos y que terminemos en hora. Como os dije, la idea del viaje es de ir de lo más general a lo más operativo, más concreto con las startups. Entonces, vamos a seguir el viaje. Yo os he puesto un poco en perspectiva América Latina. Tenemos la suerte de tener a Gonzalo, que está aquí. Gonzalo de Castro es el director ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento. Él va a explicar lo que es la CAF. Gonzalo es venezolano, entonces le encanta Europa, le encanta España y como no podía ser, han decidido en la CAF, que fueron un poco pioneros, innovadores en esto, en ubicar una sede internacional para Europa y ahora más allá de Europa, porque miran ahora nos va a explicar, precisamente aquí en Madrid. Y es importante tener a Gonzalo hoy con nosotros, porque la CAF, como el Banco Interamericano y otras instituciones, pero en particular el Banco de Desarrollo Andino, es un actor importante en el ecosistema para fomentar más actividad, más activismo de venture capital, en particular en la región, y obviamente es un brazo de financiación importante para corporaciones más grandes. Quizás, Gonzalo, cuéntanos un poco, pues un poco primero lo que es la CAF, explícanos un poco lo que hacéis, por qué habéis elegido también estar aquí en Madrid y cuenta un poco la actividad de la institución y luego ya hablaremos más de tu visión sobre América Latina, cómo estáis viendo la región transformándose. Pero bueno, no sé, estoy... Sí, estás conectado. Bueno, primero estoy descolocado, el único con corbata, ¿no? Pero totalmente fuera de sitio, ¿no? No, está bien. Qué maravilla, ¿no? Además, el mayor por mucho, además, segundo, ¿no? Bueno, dicho esto, bueno, gracias Javier, efectivamente es cierto, abrimos una oficina de representación hace ya casi 8 años, 7 años y medio, soy un enamorado obviamente de España y de Europa, he tenido la suerte en estos 6 años de visitar bastante Europa y previo a la venida a España tuve, bueno, forzosamente pues mucha actividad en Latinoamérica, de distintos puntos de vista, ¿no? Ahora, ¿qué nos trae para acá? Dos cosas, uno que... somos un banco de desarrollo, sabéis que el banco de desarrollo es un híbrido entre gobierno y banco de verdad, ¿verdad? No sé por qué, porque tenemos temas de gobierno y temas de banco, ese es por un lado. Y diciendo esto, siendo un banco de desarrollo, somos multilateral porque son 19 países que son accionistas de CAF, son miembros de CAF. Uno de ellos, España, apostó por el capital y fuertemente. Estamos hablando que el capital que ha puesto España en CAF es significativo por un lado y por otro lado también entró en el accionariado Portugal. Entonces se usa, son los únicos países, vamos a decir pues del norte, como diríamos norte, que son accionistas de CAF. Decir esto, pues que si bien tenemos excelentes relaciones con Norteamérica, ninguno de los países norteamericanos son accionistas de CAF y lo que diríamos de lo que podemos llamar pues el primer mundo, España y Portugal fueron son nuestros únicos pues accionistas. Dicho esto, pues con el crecimiento que hemos tenido de una otra forma vertiginoso de nuestro banco, yo comencé en el año 2002 y del año 2002 al día de hoy hemos cuadruplicado nuestro tamaño en capital y en activos.
Nuestro presidente, que es un tío bastante, una persona muy visionaria, o sea, no solamente en la parte política, sino, digamos, viendo, además de una forma muy intuitiva y muy, una persona muy graciosa y muy, muy, muy metido en temas de todo tipo, ¿no? Vio tú este olfato, esta visión, mira, vamos a montar una operación en España, al principio bastante, bastante austera, éramos dos personas, hoy por hoy ya somos 12. Estamos hablando en 7 años hemos sextuplicado más que CAF. Entonces, dicho esto, lo que se ha convertido España es como el pivote de no solamente atender a nuestro gran socio que es España, y también este Portugal, pues lo que es Iberia, y que nos ata tanto, pues tanto culturalmente, como ya dijo Javier, pues la parte de negocios, etcétera, sino que también es un punto de partida para el resto del mundo, que es lo que habías comentado tú. Dicho esto, bueno, yo no sé si ya te respondí, Javier, o quieres que... Sí, o sea, quizás vamos a entrar más en el tema de emprendimiento. ¿Cómo no? Porque además el año pasado publicaste ese informe sobre emprendimiento y teníamos toda una conversación justo antes, esta también la tenemos en España, si se nace o se hace emprendedor. Si es por... si tú cómo lo veis a raíz de lo que habéis analizado también y de vuestras propias vivencias, si al final es, como tú decías, ¿no? Si esto es por obligación o por vocación. Mira, hay dos cosas. Número uno, primero, ya a nuestro sector, que son los bancos de desarrollo y lo que digamos, inclusive de nivel de gobierno, hay una conciencia clara de que los emprendedores son buenos. No es que son buenos, son necesarísimos para la economía. Dicho esto, estamos cada vez dedicando más recursos, bien sea por un lado financiero y por otro lado, ese es el arma que decimos que no es tanto, que es de desarrollo más que financiero, a través del conocimiento. Conocimiento, decimos nosotros, desde esta publicación que estabas comentando tú, que paso, os invito a que entréis en nuestra página web, que de verdad tenemos publicaciones fabulosas y todas gratis, bajadas pues, en PDF, por un lado. Y también hacemos foros de capacitación. Tenemos programas de mejora de competitividad, ¿no? Porque el tema de empresariado o de empresariado es un ecosistema complejo. Entonces no sabemos cuáles son, digamos, lo que puedo deducir de nuestro informe es que no sabemos genuinamente cuáles son los drivers todavía, ¿no? Y para eso estamos haciendo un estudio que pronto creo que saldrá pública, no sé cuándo, de Startup Chile. Porque es un laboratorio fenomenal, pues ha sido una apuesta tremenda que ha hecho Chile, verdad, transgresora, disruptiva, por este sector que ya tenemos conciencia de que es importantísimo, pero estamos en pañales, pues en materia de estudio, ¿no? Creo que por ahí te explico un poco. ¿Y entonces es por vocación o es por obligación los emprendedores? No, que es lo que nos pasa, vuelve a ser como lo veas, o sea... Es que es malo tener más sol o tener menos sol. Mira, depende de lo que hagas tú con el sol. O sea, que digo yo, en el caso nuestro, en nuestra región, que tenemos una porción importante de la población vulnerable, esa parte vulnerable de la población no tiene trabajo, tiene acceso a empleos formales y no les toca otra que tratar de subsistir. ¿Y cómo subsiste? Pues a través de siendo empresarios, son empresarios de la fuerza. ¿Eso es bueno o es malo? No sé, depende de cómo lo tomes, ¿no? Cuenta un poco lo que estáis haciendo en Venture, es decir, porque aquí también estáis invirtiendo, tenéis varios instrumentos de inversión en capital semilla, en capital expansión, etcétera. O sea, cuenta un poco más este aspecto que quizás es menos conocido de la CAF porque sois conocidos como financiación de grandes corporaciones también o de medianas, pero sois muy activos aquí y obviamente a los que están aquí en la sala les va a interesar. Bueno, tenemos una unidad específicamente para del sector, lo que llamamos el sector productivo y financiero. Eso es por un lado, ese sector productivo y financiero tiene como dos ramas, una rama que atiende pues como a grandes apuestas de capital y otra rama que atiende a apuestas más moderadas, ¿no? ¿Qué quiero decir con estas grandes apuestas? Nosotros en el fondo este Américo que comentó Javier en 3.0, Latinoamérica 3.0, somos accionistas, apostamos fuerte, apostamos 50 millones de dólares a ese tema que comenzó por el lado de Colombia junto con Telefónica. Ese es uno. Pero por otro lado también apostamos a fondos de private equity, bien sea que pensemos que aportan mucho por un lado, porque creemos que la apuesta es interesante. Acabamos de firmar recientemente con un fondo español de biotecnología. Se
llama CRB Bio2 y creemos que esa apuesta es importantísima, pero ahí apostamos casi 4 millones de euros. Eso lo vemos interesante, ¿por qué? Porque vemos, ellos están enfocados por el lado de salud y vemos que hay bastante potencialidades de llevar ese know-how que es tremendo que hay aquí en España, en Iberia en general, llevarlo a la región y enlazarlo pues, con otras iniciativas en la región. Tenemos eso. Y asimismo, lo que más abunda en este momento de esas apuestas nuestras son en fondos de private equity, sobre todo en venture capital, ¿no? Pero de los estudios que estamos haciendo, sobre todo en el caso de Startup Chile, hay otros estadios que tenemos que investigar bien, pues lo que es el capital semilla y lo que es el angel capital, que son otros estadios, ¿no? Y los aceleradores, ¿no? Que es lo que comentamos. En eso estamos nosotros. Perfecto. Vamos a seguir el viaje con Andrés. Andrés es chileno, es ingeniero, estudió además en Europa. Eres una caja de sorpresas, Andrés, en la Bocconi. Esto no lo sabía. Andrés, nos conocemos desde hace bastantes años. Es probablemente una de las personas que más sabe de emprendimiento, de startups en Chile y en América Latina. Y Andrés es el vicepresidente de desarrollo de la Fundación Chile, que creo que es importante que nos cuentes lo que es la Fundación Chile, porque es otra institución chilena, bien peculiar, Andrés. Cuéntanos un poco la historia de la Fundación Chile, el origen, y sobre todo cómo la Fundación Chile se está reinventando también en un entorno que obviamente ha cambiado muy diferente del de 1976, cuando nacéis, ¿no? Sí, bueno, gracias por la presentación. Y por la invitación, y la tomo con mucha humildad, como lo mencionamos antes, porque en este juego de la innovación y el emprendimiento hay que ser bien humilde porque uno se equivoca la mayoría de las veces. Así que les puedo contar un poco desde la experiencia, quizás antes de reaccionar a tu pregunta de oportunidad o necesidad, que yo creo que el gran desafío es que el emprendimiento en Latinoamérica surja por oportunidad. Si bien el viaje del emprendimiento es bien esquizofrénico, ¿cierto? Y el sentir pasa del miedo a morir al hambre y a gloria permanentemente, ¿cierto? Uno, pero finalmente lo que nos tiene que mover es este hambre de gloria, ¿cierto? Y que los emprendimientos o los emprendedores que se lancen al juego tengan un uso alternativo a su tiempo. Yo creo que ese es el desafío. Se ha insistido mucho sobre esta pregunta hacer una referencia al comentario de Pedro al principio, porque es algo también que está cambiando en España. Es decir, sí. Muchas veces se cuenta, como sabéis, que aquí también se emprende por obligación, más que por vocación. Sí. Y en realidad cuando empiezas a analizar, a rascar un poquito, del emprendimiento tecnológico, ¿eh? No estoy hablando de otro tipo de emprendimiento en particular. Y te das cuenta de que también, como decía Pedro, cada vez hay más vocación y cada vez más hambre, ¿vale? De la parte de los emprendedores desde hace 4 o 5 años. O sea, perdón, así es, Andrés. Sí, quizás una crisis te expone y te muestra, pero una vez que ya saltas a la cancha y dices, oye, se puede. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, les explico un poco lo que es Fundación Chile para entender el contexto de lo que hacemos y cómo eso ha ido cambiando en la medida que el entorno en el cual nos desenvolvemos también ha ido cambiando muy fuertemente, sobre todo los últimos 3 años, 4 años. La Fundación Chile nace el año 76 como un emprendimiento público-privado, en su momento entre la ITT, una compañía, un conglomerado tecnológico de Estados Unidos, y el Estado de Chile. Y nace, y esto es bien importante, nace desde el primer segundo con la misión de aumentar la competitividad del país a través de la innovación y la transferencia tecnológica, con esas mismas palabras ya en aquella época. Y la Fundación ha sido fiel a su misión a través de los años, desde el año 76, y ha mantenido bastantes elementos que creo yo le han permitido desarrollar su labor con relativo éxito. En primer lugar, el ser una institución público-privada la dota de un... La relación público-privado la dota de una... Es muy virtuosa, en el sentido en que, en primer lugar, al tener una misión pública, tiene una misión pública, pero tiene un modelo de gestión privado, y eso es muy virtuoso. ¿Por qué? La misión pública la naturaleza pública de Fundación Chile la dota de una neutralidad, y esto es muy importante porque es percibida en el mercado o en el ecosistema, hablamos mucho de mercado nosotros, como una institución que no defiende los intereses de ninguna ente en particular, sino los de la sociedad. Y eso es muy importante porque la innovación, como conversamos hace un rato, la confianza es muy importante. Ya es difícil escribir, o nunca es posible escribir un contrato perfecto en cualquier ámbito de negocio, en la innovación es aún más difícil, o más bien imposible. Por tanto, la confianza de alguna manera lubrica las relaciones y baja esos costos de transacción. Pero al mismo tiempo, el tener un modelo de gestión privada la dota de una agilidad, flexibilidad
que, por ejemplo, un organismo de gobierno no podría tener por la naturaleza propia, ¿cierto?, de las agencias de gobierno, o bien por los ciclos políticos que, decíamos, no son o son más bien asincrónicos con los ciclos de innovación. En tercer lugar, tiene un gobierno corporativo muy potente que la blinda justamente de estos ciclos políticos y la dota de independencia. Y además, quizás mucho más importantemente, desde su nacimiento, la Fundación Chile ha elegido ser un do tank en oposición a un think tank. Es decir, desde el inicio hemos tomado riesgo, hemos invertido en empresas, hemos ganado plata, hemos perdido plata, hemos tenido buenas relaciones con socios, malas, etc. Solo para situar los que conocéis un poco Chile, han sido, creo bastante, habéis sido claves históricamente en todo el clúster del salmón, por ejemplo. Que fue una diversificación en la cual Chile estuvo ejecutando. O sea, que no es solo innovación tecnológica, también innovación en otros sectores. Exactamente, sí. Y cuéntenos ahora más la etapa actual. Entonces, ahora, la Fundación Chile fue pionera en capital de riesgo, partiendo con los salmones del año 82. Se creó la primera empresa financiada, fue pionera en capital de riesgo de Latinoamérica. Y cómo ha ido cambiando esto, es en un inicio la Fundación Chile vivía en un ecosistema mucho menos poblado, mucho menos sofisticado, con menos capital, con menos acceso a redes, con menos apoyo gubernamental, con menos sofisticación en general. Por tanto, la Fundación Chile hacía todo, era más un push. Tenía la idea, formaba la empresa, financiaba la empresa, manejaba la empresa, vendía la empresa y después iba a hacerlo de nuevo. Pero hoy día, fast forward hasta hoy día, hay un entorno muchísimo más sofisticado. Por lo tanto, hay más emprendedores, está Startup Chile, hay más capital, etc. Hay fondos de capital de riesgo. Por tanto, para que la fundación siga siendo relevante, tiene que enfocarse en aquella parte de la cadena donde el mercado falla. ¿Y dónde creemos que lo que estamos haciendo? Estamos pasando de formar una o dos compañías al año a hacer una plataforma que cataliza la creación de empresas o el crecimiento de empresas emergentes. Y en ese caso estamos pasando más de ser un empujador de proyectos al mercado a ser una plataforma que catalice. ¿Y dónde nos estamos enfocando? Donde el mercado falla. ¿Dónde falla? En el emprendimiento temprano. ¿Por qué? Porque en esa parte del emprendimiento hay, por un lado, un riesgo altísimo y, por otro lado, costos de transacción muy grandes, asimetrías de información, fallas de coordinación. Por lo tanto, un privado stand-alone en una economía pequeña como la chilena y poco redundante no tiene los incentivos para actuar. Y es ahí donde actuamos, co-invirtiendo con privados o, en este caso hoy día, estableciendo una plataforma de emprendimiento que se preocupa no solo de lo que llamamos nosotros de la oferta de emprendimiento, que es apoyar y dotar de capital a emprendimientos en etapas muy tempranas, sino también trabajar con la demanda. Y ahí es muy importante el trabajo que hacemos con una red de ángeles, de inversionistas ángeles, que es la más activa de Latinoamérica, y más importantemente, o igual de importante, trabajar con corporaciones. Corporaciones que ven en una lógica de innovación abierta al emprendimiento como una forma de complementar y explorar nuevos negocios que usen sus activos ociosos, marca, capital, redes de distribución, canales y management. Entonces, ha sido un cambio total, desde un push a un pull, desde ser más un articulador a ser a tener roles protagónicos en las compañías. Y quizás una última, bueno, seguiremos la conversación, pero estábamos viendo ventajas comparativas, ¿no? Sí. Al final Chile tiene una ventaja comparativa muy clara, que es en minería, que es por lo que se le conoce a Chile, también en retail ahora, hay otras ventajas comparativas. Y aquí también estáis teniendo una reflexión, lo digo porque seguramente que alguna gente en la sala, en todo caso vamos a escuchar algunas empresas de clean tech ahora, es decir, en este ámbito, y estáis pensando, pues quizás decir, jugar la ventaja comparativa, donde puede subir en la cadena de valor en algo que sois muy fuertes. Sí, eso es clave, porque Chile se tiene que diferenciar en aquello donde es fuerte, en todos los sectores y también en el emprendimiento. Si tomamos, por ejemplo, el sector de la minería, y si pensamos que Chile representa el 0,2% del PIB mundial, muy poquito, sin embargo, representa el 33% de la minería del cobre y el 60% de la gran minería del cobre. Y si pensamos que esa industria del cobre tiene una sofisticación y unos desafíos pero tremendo. Entonces la idea es focalizarse verticalmente en emprendimientos que busquen solucionar aquellos desafíos que tiene la industria minera, de manera de aumentar por esa vía el componente de conocimiento de nuestro tejido productivo, exportando conocimiento primero a través del cobre o del conocimiento embebido en cada tonelada de cobre que se va para afuera,
y después exportar ese conocimiento a través de la exportación de servicios y productos de estas compañías. Es importante el foco porque lo que estamos construyendo finalmente es un portfolio de opciones y el costo incremental de generar opciones baja si tú tienes foco y sobre todo el beneficio de los intentos fallidos. Economías de ámbito mucho más que de escala, ese es el concepto. Hablaremos luego porque Javier, que es una startup smartia española, precisamente ha elegido Chile en gran parte por esa razón. Es decir, que luego tendremos la ilustración de una startup. Voy a pasar directamente a Sebastián. Sebastián es el director actual, Sebastián Vidal, de Startup Chile. Va a presentar lo que es Startup Chile, aunque algunos seguro lo conocéis y ya empecé a hablar, pero va a hablar mucho más en detalle. Lo que sí quiero añadir, porque pues probablemente él no lo va a decir, lo voy a decir yo y lo pienso, es que yo llevo 20 años viajando a Chile, desgraciadamente, como digo, porque claro, los años pasan, 20 años empieza a ser un poquito, y he visto cambios en el país. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención con Chile, y tú hacías referencia, Andrés, a esto, que el ciclo político no se corresponde con el ciclo de innovación, ¿vale? Los ciclos de innovación son mucho más largos que el ciclo político. Y las naciones que están despuntando, ¿vale? Las naciones que están despuntando, no hay magia, ¿eh? O sea, tienes que ir sobre rebasar el ciclo político y entonces vertebrar innovación de policy que luego perdura a cambios de gobierno. Esto lo han conseguido en innovación y tecnología los israelíes, esto lo han conseguido los coreanos, ¿vale? Esto lo han conseguido una serie de países. Y creo que aquí también es una reflexión, lo digo desde un punto de vista europeo y español, también para digamos, food for thought de cara a futuro. Y esto es algo que hubo un cambio de gobierno en Chile hace poco, no importa. O sea, aquí está Startup Chile, fundado, creado en un gobierno anterior, de centro-derecha, hay un gobierno de centro-izquierda que llega ahora, y no solo mantienen Startup Chile, es que lo potencian más. Y Sebastián, quizás cuéntanos un poco lo que es Startup Chile y lo que estáis haciendo, cómo lo estáis potenciando. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Los saludo a todos, hola a todos. Yo creo que... Enseña tu... Enseña, sí, porque... O sea, si yo no muestro la marca aquí, no. Yo creo que es importante hacer el link justamente con este término genérico de cuáles son los desafíos en términos de si el emprendedor nace o se hace o qué rol jugamos nosotros. Y Startup Chile es principalmente eso, es inversión en capital humano, es cambiar la cultura, es cambiar la mentalidad hacia una mentalidad mucho más global, pensando en que de cualquier edad, de cualquier industria, se pueden crear proyectos de muy alto potencial. Entonces, yo creo que está muy linkeado a ese gran desafío de saber si ese emprendedor nace o se hace o si somos capaces de crearlo. Startup Chile es un programa del gobierno de Chile que nace desde la Corfo, que es la agencia de innovación y emprendimiento que tiene el gobierno de Chile. Nace hace 4 años atrás con un objetivo bien específico. En Chile el ecosistema emprendedor de innovación era básicamente inexistente. Los actores estaban, los players, pero cada uno enfocado como en distintas cosas. Y los emprendedores de alto potencial, específicamente en startups, existían, pero eran no más de no sé, entre 5 y 10 emprendedores, y Pato puede decir quién eran. Y había mucho emprendedor, pero con una mirada local más que una mirada global. Entonces, con ese primer diagnóstico, y que era como un problema también en ese momento, hace 4 o 5 años atrás, el gobierno actual decide tomarse ese desafío y dice, bueno, ¿qué podemos hacer entonces para poder solucionar este problema? No tenemos una mentalidad global, estamos siempre pensando chicos, entonces, ¿qué podríamos hacer? Y viene el fundador de Startup Chile, que es Nicolás Chea, que estaba en Estados Unidos en ese momento haciendo un posgrado, y él asesora en innovación al gobierno y dice, mira, yo tengo una idea. Hay un montón de emprendedores que hoy día están en Estados Unidos que por falta de políticas migratorias de Estados Unidos se tienen que ir del país y no pueden desarrollar sus proyectos y quedan un poco en el aire. ¿Por qué no lo invitamos a todos a participar a Chile? O sea, que vengan a Chile y desarrollen sus proyectos que tanto quieren hacer en Chile. Idea buenísima, atingente al problema, qué sé yo, pero ¿cómo los traemos? Y ahí es donde se define un poco la irrupción del programa, ¿no? Primero que le íbamos a entregar dinero, $40,000, sin pedir participación a cambio. Aquí los que son emprendedores me imagino que lo ven bien bonito esa parte, ¿no? Porque, pucha, que duele cuando tienes que dejar participación de tu empresa. Entonces, la primera irrupción, entregamos $40,000 sin pedir participación. Y la segunda es que les vamos a entregar una visa de trabajo por un año a los proyectos que sean seleccionados por el programa. O sea,
en un momento en que países como Estados Unidos estaban diciendo, sabes que nosotros, por muy brillante que seas, te tienes que volver a tu país igual. Entonces Chile decía, nosotros abrimos las puertas, vengan nomás, nosotros les pasamos la visa, no se preocupen. Y eso llamó mucha la atención en el mundo en general. Forbes fue el primero en decir, oye, es algo interesante lo que está haciendo Startup Chile, porque está abriendo las puertas cuando otros le cierran las puertas a los emprendedores. Y al final, la palabra Chile y Startup nunca estaba unida, no estuvo pensada que se podía unir, ni menos a través de un gobierno. Esto automáticamente hace que un gobierno se vea mucho más cool. Como, sí, ahora nosotros estamos relacionados con los startups, es distinta la visión que existe hoy día. Entonces desarrollamos el programa, es un programa que selecciona 300 proyectos al año, de los cuales llegan alrededor de 250, 260. Tienen que estar 6 meses en el país, después pueden hacer lo que a ellos les haga sentido, no hay ninguna fuerza por nuestro lado, no presionamos a que el emprendedor haga nada que no le haga sentido a su negocio. Y hasta el momento hemos seleccionado más de 1000 startups, y aprovecho a actualizar la data. Llevamos más de 1000 startups, lo pasamos hace muy poco. Hemos levantado más de 110 millones de dólares, tenemos 10 adquisiciones hechas, lamentablemente ninguna en Chile todavía. Más de 75 países han seleccionado el programa. Hoy día, si tú vas a Chile, te vas a encontrar con 120, 140 startups en un mismo lugar trabajando. En fin, un montón de cosas que están pasando y con un objetivo específico, que es cambiar un poco la mentalidad del emprendedor nacional. Entonces, yo creo que eso más o menos a grandes rasgos. Y solamente finalizar con que, obviamente suena muy bonito y nosotros entregamos la plata, la visa, un lugar de trabajo y todo, pero también le exigimos algo al emprendedor, así que para el que quiera postular tiene que saber que nosotros le pedimos un equity social, que llamamos nosotros, que en el fondo que nos ayuden a que Chile sea un país emprendedor. O sea, yo te doy todos estos beneficios, pero tú ayúdanos a cambiar la mentalidad chilena a través de conferencias, mentorías. Tú dile al chileno, yo me atreví, tú también te puedes atrever. Eso es un poco en general lo que nosotros les pedimos. Y eso porque es reconocido. Sebastián, obviamente, no sois una aceleradora, para que la gente lo entienda. No sois generalistas, es decir, es todo tipo de startup tecnológica. Aquí algunos ahora van a hablar de sus propias experiencias. Hablábamos con Andrés antes de quizás focalizar en áreas donde Chile es particularmente fuerte, ¿no? Y minería es una, retail es otra, y detrás de retail está el e-commerce. Aquí, ¿qué dirías que está ocurriendo desde el punto de vista de Startup Chile? Es decir, ¿tenéis empresas que han pasado por el programa que están, digamos, en nuestros clústeres de cleantech, minería, o en el clúster del retail? ¿Cómo ves el encaje con el tejido corporativo productivo chileno? Entonces, esa es la pregunta. Sí. Yo, la verdad es que yo creo que en la diversidad está la magia. Yo creo que, para que todos sepan, nosotros no seleccionamos por una industria específica, ni por edad, ni por ninguno de esos temas. Sí, y lo que se da orgánicamente. Y lo que se ha dado hasta ahora es que el 40-50% de los proyectos son efectivamente páginas web, aplicaciones móviles, software, en ese sentido. Pero el resto es sustentabilidad, biotecnología, mucho de biotecnología, salud, energías limpias, un montón de cosas que estamos recibiendo de manera orgánica. Dos proyectos súper interesantes para el sur, para la industria, específicamente los salmones, uno lo conoce, y llegaron sin que nosotros hiciéramos nada para que ellos llegaran, en el fondo. Y está pasando así porque yo creo que el emprendedor que ve una oportunidad va a ir detrás de esa oportunidad, y si ve un mercado va a ir detrás de ese mercado. Nuestra responsabilidad es que el país sea capaz de comunicar cuáles son los desafíos y el país sea capaz de generar las condiciones necesarias para que esos emprendedores puedan llegar de la mejor manera. Sin embargo, y vuelvo al tema de la diversidad, yo creo que es súper importante que hayan emprendedores también tratando de crear el próximo Facebook o Google. Da lo mismo aunque sean 5 de los 1000. Es importante que estén, porque si le vamos a dar el palo al gato, como decimos nosotros, que hay que poner la ficha en una canasta distribuida, en el fondo. Muy bien, volveremos, es decir, vamos a seguir la ronda, vamos a pasar a los emprendedores. El primero es David, por supuesto. Juan, si también te va a tocar ahora hablar, pero si quieres intervenir o comentar algo, intenta irrumpir sin ningún problema. David y Juan además comparten algo en común, que yo conozco a Juan desde hace más tiempo que David. David lo conocí hoy, tenía muchas ganas de conocerlo. Juan, nos conocemos desde hace ya un par de años, pero los dos nacen como emprendedores,
en Estados Unidos. Cada uno va a contar ahora su historia. Quizás, David, empieza la tuya. Antes de hablar de la startup, te preguntaré por lo que hacéis, pero cuenta tu trayectoria vital, porque al final naces, bueno, eres sevillano, para que la gente lo ubique, español, naces como emprendedor en Estados Unidos y te expandes como emprendedor en América Latina con Startup Chile. Estoy resumiendo a grandes rasgos, pero cuenta esa historia, o sea, ¿cómo naciste? No, sí. Como emprendedor, ¿eh? Sí, sí, no, ya la historia es más larga. No, efectivamente, como has dicho, soy sevillano, que eso en el mundo del emprendimiento es una losa terrible. Además, tengo un socio marroquí. Oye, aquí, espérate. Por mencionar aquí una chica que estuvo aquí, Pilar Manchón, ¿vale? Que la conocerás de Indices. Esta es una startup sevillana, estuvo aquí en un startup sí, Spain correcto. Que hicimos anteriormente, si os recordáis. Es la primera inversión y adquisición jamás ejecutada en España de una tecnológica española, una startup tecnológica. Es una mujer y es sevillana, ¿vale? O sea que, sí, no, hay excepciones. O sea que lo estáis intentando. No, la estamos quitando un poquito. Sí, poco. Sí, sí. Pero además se agrava mi socio en marroquí. Uno de ellos, y a veces entramos en salas con inversores y nos miran como diciendo, un sevillano, un marroquí que pide 1 millón de euros, parece un chiste, ¿no? Es como, va a acabar mal. Y total, que sí es cierto, ya bromas aparte, que hay un poco de herencia cultural, sobre todo aversión al riesgo, pensamiento local, ahí yo creo que compartimos Latinoamérica y España algunos complejos y bueno, yo me tuve la suerte de tener una beca que me dio la oportunidad de estudiar en San Francisco y tenía el deseo de emprender. Entonces me fui a la meca del emprendimiento con el objetivo de contagiarme y supongo que subconscientemente de quitarme estos miedos, ¿no? Y bueno, como comentaba antes, pues te sientas en un autobús de San Francisco y la gente es muy abierta y se mete en tus conversaciones directamente, si te escucha hablando, oye, estabas hablando de tal y cual, pues yo precisamente tengo un negocio de eso, y te das cuenta que estás en un entorno muy abierto donde hay mucha gente que se atreve y tiene además una confianza de que no hace falta ser un genio para emprender, sino empezar y la cosa al final va, o no va, pero lo intentas otra vez. No ocurre en la Feria de Sevilla, ¿no? En la Feria de Sevilla es otra cosa, sí. No soy muy feriante, pero es otra dinámica. Y total, que allí, haciendo el máster, pues bueno, estaba con los ojos bien abiertos a ver cuál era mi oportunidad para emprender. Y en uno de estos, de estas clases de maestría, salió el tema del glamping, que es la página web que tengo, básicamente un portal de alojamiento de reserva de camping de lujo. Entonces, yurtas, tiendas, safari, caravanas, casas árboles, etc. Y bueno, este concepto salió en una de las clases y me quedé un poco con la idea de ahondar en eso. Y hablando un poco de eso, como comentaba, del complejo español, ¿no? Pues un día dije, bueno, cuando vuelva a España montaré una tienda safari o un campamento, ¿no? Al día siguiente me atreví a decir, bueno, puedo montar un portal de alojamientos de este tipo y recibir una comisión por cada transacción o algo así en España. Y ya transcurridas 72 horas dije, bueno, puede haber un operador global y ¿por qué no va a ser un sevillano el que lo monte, ¿no? Y entonces me atreví a soñar y por ahí lo lancé un poco como hobby. No sabía que iba a ser en ese momento, aunque el mundo Venture Capital estaba a mi alrededor, no conectaba mi idea con buscar capital riesgo a la primera, porque me atreví a soñar, pero no creía que fuera a llegar a eso, ¿no? Y lo viví un poco como un hobby, pero realmente fue este entorno de atrevimiento, de confianza en el proceso de emprendimiento que me hizo pues ser más osado, ¿no? Y decir, ¿y por qué no? Y si lo haces tú,
¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿No? Venían muchos emprendedores a nuestras clases y yo hacía ese proceso interno, ¿no? Tampoco señalaba a nadie, pero pensaba, bueno, pues si lo haces tú, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y hacía esa conexión y finalmente pues me atreví a esto. Y precisamente, bueno, como pasa a casi todos los emprendedores, pues hay varios episodios entre la vida y la muerte. Y en el primero de ellos, que todavía no estaba tan agarrado a la idea y pensaba que podía morir, ¿no? Pero surgió la oportunidad de Startup Chile, que la... Eso fue en el 2013, ¿no? Que estuviste en Startup Chile. Sí, sí. Eso es, en 2013. Y fue realmente a través de una conexión, uno de mis viajes a San Francisco, hablé con un profesor que conocía el programa Startup Chile. Entonces, a través de San Francisco, descubro Startup Chile y aplico, como dije, inicialmente por la transacción económica, o sea, vivir desde un punto de vista muy egoísta, pero tenía que sobrevivir como fuera, pero también abierto a la aventura. Y una de las cosas que me enamoró del programa fue que fomenta esto que ha dicho Sebastián del equity social y de fomentar el emprendimiento en la población local, porque yo he sido un beneficiario de gente que se ha abierto en San Francisco y me ha contado su experiencia muy llanamente, y eso me ha hecho sentir que era cercano y que era posible. Y en la medida de lo posible yo quería pues seguir ese ciclo, ¿no? Y en Chile tuve la oportunidad y además fuimos hasta Punta Arenas, al sur, a toda la zona. ¿Cuánto tiempo quedaste en Chile? Siete meses. Siete meses. Y luego volviste aquí a España, ¿no? Hasta ahora tienes los ingenieros están en Sevilla, ¿no? Sí, efectivamente. Pues cuenta un poco lo que es también, bueno, un poco lo que está, ¿en qué fase estáis ahora Glamping? Vale, pues bueno, Glamping ha pasado varias fases entre la vida y la muerte y hasta ahora hemos sobrevivido a todas, aunque ha habido alguna de infarto. Y en Chile, de hecho, pasé una de ellas donde parecía que ya era el ocaso y a última hora resurgimos, levantamos una ronda y bueno, en este proceso en Chile empleamos a dos personas durante el programa. Parecía la oportunidad de quedarse y lo contemplamos, pero no se concretó una ronda que hubiera sido el camino, y yo creo que es una de las cosas que Chile le queda por desarrollar. Sí. Y ahí yo creo que el tema clave es casos de éxito, porque no hay un gran caso de éxito, creo, en Chile en este tema. Y se ve el miedo en los ojos de los inversores, ¿no? O sea, la incertidumbre la tenemos todo, el inversor y el emprendedor. Lo que pasa es que el emprendedor ya va a pecho descubierto y ya el miedo lo ha perdido, ¿no? La incertidumbre la tiene, pero el miedo lo ha perdido. Pero el inversor todavía... Y entonces ahí no se concretó la ronda, pero después de eso hemos conseguido levantar capital aquí, con Axon también, y también con inversores privados, Ángeles, en la primera ronda. Y empleamos dos personas en Chile. En Estados Unidos hemos empleado en total, rotando como cuatro personas, y tenemos allí una pequeña oficina. Y en Sevilla, si cuentas gente a tiempo parcial, etcétera, tenemos entre 20 y 25 personas. Muy bien. Y la verdad es que bastante desarrollo y yendo y volviendo entre Estados Unidos y España, porque nuestro mercado principal es Estados Unidos. Voy a pasar a Juan, que está ahí escuchando y se les está desconectando a cada vez Skype. Espero que ahora... A ver si aguanta. A ver si aguanta. Juan también, Juan de Antonio, es el fundador de Cabify. Es otra startup que, bueno, vas a contar un poco tu historia, porque de cierta manera naces también como emprendedor en Estados Unidos, en Stanford, donde hizo el MBA, y de cierta manera te expandes como emprendedor con América Latina, incluido Chile y otros países, ahora lo vas a contar. Juan además ha sobrevivido a varios infartos, hablo como startup, y ha levantado en total unos 15 millones, es decir, que le ha inculcado la pérdida del miedo a bastantes inversores. Juan, cuéntanos un poco tu historia. Bueno, gracias por la invitación a participar. Pues sí, como bien dices, igual me formé un poco como emprendedor en Estados Unidos, pero la verdad es que era una vocación que venía de antes. Estudié teleco en Madrid, en la Politécnica. Ya durante esos años intentaba montar algún negocio, pero sin muchos conocimientos de economía o negocio, ¿no? Entonces la cosa no fue muy para adelante.
En Estados Unidos lo que tuve la oportunidad es de conocer a mucha gente que sí que había montado startups, había hecho crecer, incluso las había vendido. Y también vi ese proceso, compañeros de clase lo estaban haciendo en esos mismos procesos. Entonces es una oportunidad única de ver y decir, oye, yo también puedo hacer esto, ¿no? Te empuja a intentar proyectos igual más grandes de los que estabas intentando antes. O sea, vas buscando la escalabilidad, un proyecto que se pueda llevar a otros países, cosas que antes no habías considerado, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy valiosa. Entonces, a la vuelta de... Bueno, durante esos años también intenté montar algún proyecto, un poco la industria automotriz, que es muy complicada, ¿vale? Y a la vuelta a Europa fue como cuando empezamos con Cabify, en 2011. Fue un proyecto que lanzamos en España en diciembre de 2011 y por limitaciones de crecimiento, por temas regulatorios principalmente, decidimos reenfocarnos a Latinoamérica. No sé si conocéis Cabify, pero básicamente es un servicio que a través de una aplicación o un navegador te permite contratar un vehículo con chofer para llevarte de un punto a otro, ¿no? O sea, como, por usar palabras que entendamos todos, como un taxi sin ser un taxi, pero utilizando vehículos ejecutivos. Entonces, en España pues no había mucho mercado en ese momento y decidimos mirar a países donde había una gran oportunidad, donde había mucho por hacer. Y Latinoamérica era una región, no solo un país, era una región, un gran mercado donde podíamos resolver muchos problemas, ¿no? En 2012 pues, nos dirigimos hacia allí. Fue una transición un poco lógica después de crecer un mercado, un producto en un mercado, aprender mucho de ese mercado, decir, oye, ¿cuáles son las variables que hacen que esto funcione? Y buscar mercados donde existían esas condiciones. Y ahora, Juan, cuéntanos un poco en qué fase estáis, ¿no? Es decir, al final pivotaste, ¿no? Es decir, como decías, estabas mirando el mercado europeo y al final pivotaste hacia América Latina. Ahora estáis bastante presente. De hecho, estás conectado no desde Chile o de México, creo, desde Perú, entiendo. Sí. Cuéntanos un poco lo que estáis haciendo, el tamaño de la compañía ahora, en qué países estáis, en qué fase estás ahora. Pues lanzamos en Perú, México y Chile durante 2012. Ahora mismo estamos en España, sobre todo Madrid, tenemos pendiente la expansión a otras zonas, en México, en la capital también, en Santiago, en Chile, y en Lima, en Perú. Tenemos en oficinas en los cuatro países y hay unos 100 empleados dentro de Cabify y damos empleo a más de 2.000 conductores. Estos son personas que trabajan o que generan un porcentaje muy alto de sus ingresos a través de nuestra plataforma. Y queremos continuar creciendo en Latinoamérica. Hemos tenido, como habéis dicho, como casi todas las startups, ¿no? En varios momentos en los que lo hemos pasado mal. Ahora mismo contamos con un fuerte respaldo financiero que nos permite ofrecer un producto de calidad en distintos países y la idea es continuar creciendo y llevarlo a más países. Con Startup Chile nosotros entramos en el programa en 2012, pues justo en uno de estos momentos también de debilidad financiera. Y nos ayudó bastante en el país, en Santiago, ¿no? De hecho, al final Cabify está formado por un grupo de fundadores en cada país y Agustín y José Ignacio, que fueron los que nos ayudaron a fundar en Chile, pues obtuvieron un poco egoístamente ese programa, no solo el capital, sino también un proceso de formación y un contacto con otras empresas que ha sido muy útil durante estos años. Perfecto, Juan. Vamos a seguir. Sí. No. Cuéntale, sí, por favor. Sí, por supuesto. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es Sebastián de Startup Chile. ¿Qué hay, Sebastián? Todo bien. Oye, una pregunta creo que importante después de la presentación que hizo Javier sobre el mercado latinoamericano. ¿Cuál es, porque tu industria y la forma en que ustedes lo plantearon es crecer en Latinoamérica? ¿Cuáles ves tú que son los principales desafíos de ese crecimiento? ¿Qué le ha costado más en términos prácticos? Mira, Latinoamérica, en cada país es distinto, la cultura es muy distinta. Entonces, nuestro negocio mezcla
mucho tecnología con operaciones locales. Al final tienes que gestionar una flota de conductores muy grande, ¿no? Y entender esas diferencias culturales ha sido, yo diría, el mayor reto. No te voy a decir que hay barreras burocráticas, o porque una vez que superas eso en España, estás preparado para hacerlo en cualquier otro país del mundo, eso te lo garantizo. Eso no fue un problema. Yo diría que es, no puedes pensar en Latinoamérica como una región uniforme, al igual que tampoco lo haces con Europa, ¿no? Cada país en Europa habla un idioma y eso te ayuda a entender que es una cultura distinta, a pesar de que tienes cosas comunes. Y en Latinoamérica es parecido. Con la salvedad de que todo el mundo habla español, entonces tú te piensas, ah, como hablan español son como yo, pero no, realmente piensan de forma, pensáis de forma distinta, ¿no? Y en cada país de forma distinta. David, es David que quiere hacer un comentario, yo creo. Le iba a pegar un palo a la cultura burocrática también en España, pero verdaderamente yo, cuando estaba en San Francisco, por haber tenido esta beca, me sentía en deuda a la hora de montar un negocio, quería hacerlo en España, ¿no? Y yo sé que han cambiado mucho las cosas porque esto fue hace 2011, un par de años, ¿no? Sí, 2011, y intenté con mi DNI electrónico tal y tarjeta de crédito y teléfono y mucha esperanza, llamar a todos los tipos de organismos que podía pensar para montar un negocio en España. Oye, tengo una idea, estoy en San Francisco, soy ciudadano español, este es mi DNI, tal, tal, tal. Quiero montar un negocio y era como... O sea, los funcionarios, como, no tengo ni tiempo para decirte lo imposible que es esto. O sea, no, tienes que estar aquí presencialmente, tienes que ir a no sé cuántos sitios, tal. Y yo, ya, pero vamos a pensarlo lógicamente. Soy un ciudadano español, tengo dinero, quiero darte dinero para montar una empresa... Tengo DNI, tal. Yo quería resolverlo por lógica, ¿no? Y el funcionario decía, no, esto no va de lógica, ¿no? Entonces, finalmente desistí y me quedé con una frustración muy gorda porque no tenía pensado volver a España en 3 o 4 meses y quería montar un negocio. Entonces investigué por el lado americano, a los 35 minutos ya sabía más o menos cómo hacerlo, siendo residente extranjero, o sea, no soy ciudadano norteamericano, con $100... y en total a lo mejor 55 minutos, era dueño de una de lo mismo que una sociedad limitada en España y listo para operar. Y entonces fue una de esas situaciones reveladoras, ¿no? Y quería aprovechar para pegar un palito. Pues eso, David, eso es solo el comienzo. Luego tienes muchas otras sorpresas por el camino. Sí. Yo no sé, recibo como 3 notificaciones de la agencia tributaria cada 2 semanas en media, ¿no? Que te quitan bastante tiempo de hacer cosas, de dedicarte a tu negocio. Esto es un llamamiento de esta tarde. O sea, de que digitalicemos las notarías. Pero imagínate, lo que estás contando, claro, tú eres español, tienes un empeño, imagínate desde el punto de vista del inversor, porque al inversor le pasa lo mismo. Si tú quieres invertir en una startup española, tú tienes que desplazarte y venir aquí. Entonces, imagínate las ganas que tiene que tener el inversor, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a seguir... el viaje, porque quiero que también Patricio, que es chileno, es el fundador de Admetrix, pues que también cuentes tu propio viaje. Y tu viaje es, bueno, vas a explicar un poco lo que hacéis, pero es muy interesante porque es un emprendedor chileno, funda Admetrix, ahora os va a contar esta historia y luego descubrí también durante la conversación preparando la sesión, que es precisamente también un emprendedor chileno que ha buscado asentarse aquí en España con Admetrix. Lo habéis hecho, explicarás también, tanto en Barcelona como en Madrid y Barcelona, las dos ciudades, y por ahora mirando el mercado español y obviamente con vistas al mercado europeo, con lo cual es esa historia que estaba comentando del otro, el otro sentido. Adelante, Patricio. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación. ¿Qué les cuento? Bueno, Admetrix es una empresa... que hacemos monitoreo de la publicidad. Quizás pon el micro más enfrente porque no se te oye suficientemente. La bolera Admetrix. Ah, claro, es que quieres que se te vea Admetrix. Vale. Te puedes levantar si quieres. Bueno, nosotros hacemos tecnología para la industria de la publicidad en Internet. Hacemos estudios de mercado y vendemos información de inteligencia competitiva a los diferentes actores, como los medios, las agencias y las marcas.
Soy chileno. Quería partir por contradecirte un poco que te había dicho que no existían casos de éxito en Chile. Yo te puedo nombrar muchos a nivel global. Quizá el más famoso, estos arquitectos del Daily. Hay muchas empresas que no se conocen porque tienen poco más de 5 años y no tuvieron la opción de participar ni en Startup Chile, ni tenían disponible inversión, entonces tuvieron que arreglárselas por su propia cuenta. Pero yo encuentro que sí existen varios. Está Prey, está... Bueno, después casos de éxitos que sí tuvieron inversión. Mediastream, bueno, Comparo Online. Y son diferentes generaciones. Y como chileno, claro, en Chile antes había mucho menos y era mucho más difícil. Ahora a mí lo que nos tocó con Admetrics, partimos con Startup Chile. Poco parecido, diferente pero parecido, porque al final cuando uno parte estamos todos como en la misma. Y sí, súper importante el apoyo y todo a partir. Después la historia, gracias como al gobierno de Chile y a las iniciativas podemos empezar. Y luego lo que tú comentabas, que gracias a que en Chile estaba Rosa, que está acá presente, surgió la oportunidad de ampliarnos a los 6 meses, cosa después de haber adquirido nuestros primeros clientes. Yo personalmente, por haber tenido amigos que habían hecho startups, estaba como en una minoría que sí estaba mirando para afuera, que hoy en día está de moda, como decía antes, en Chile, que es algo bueno, generalmente. Y eso, hicimos el camino como evaluando los mercados, que donde podíamos expandirnos. España es súper atractivo, nosotros lo vemos muy estratégico. Como ¿difícil, fácil de aterrizar en España? Gracias a Rosa fue fácil. pero no, yo de mi punto de vista no lo vi tan complejo. Yo creo que es más complejo, de todas maneras, Brasil, que está mucho más cerca, incluso Argentina o México, que son mercados como de similar tamaño. O sea, que el mensaje para las startups chilenas o de América Latina es que se vengan aquí. Que sí, a veces se le olvida que quizás está más lejos, pero que como en... España está muy desarrollado en todo sentido. De hecho, incluso la llegada con el producto ha sido más suave. Porque nosotros hacemos un producto como altamente tecnológico para toda esta tendencia de que la publicidad se digitaliza en internet en tiempo real, que es casi pura tecnología. Y en ese ámbito, por ejemplo, en España nosotros llegamos con el producto y todos, sí, claro, entiendo para qué es, sé que lo necesito y ya está. Como, en cambio, en Latinoamérica era mucho de explicar, de que entendieran el valor. Así que por eso también ha sido muy bueno España. Muy bien. Voy a hacer el camino al revés, porque está justo al lado Javier. Y Javier, no eres de Sevilla, terminaremos con Francesc al final, es decir, lo vamos a hacer así porque enlaza bien con lo que acaba de decir Patricio. Javier no es de Sevilla, es de León. Tú te quejas de Sevilla, pero... No sé si la losa es... Hacer una startup mundial desde León, ya te digo, la guasa que tiene. Y cuenta un poco también tu trayectoria, sobre todo, bueno, lo que es Marquia, sí. Pero al final, claro, es el camino simétrico de Patricio, porque tú has elegido... Un poco a la inversa. Exactamente, a la inversa, y de coger Chile, Santiago, o sea, Chile, como base en América Latina. Explica quizás por qué es lo que es Marquia y tu propia experiencia también. Bueno, lo primero que os quería comentar es que Smarkia no es ni mi primer emprendimiento ni el de mis socios. Y creo que esto, porque muchas veces siempre estamos hablando de como que del emprendimiento siempre tiene que ser, pues recién acaba la universidad y
como cosa para jóvenes. Yo me considero muy joven todavía, pero miren, ella dice otra cosa. Entonces, en el año 2011, en julio de 2011, se promulgó una nueva norma internacional, una ISO, la ISO 50001, que era de sistemas de gestión energética. Yo tengo otra empresa, llevaba 20 años en el mundo de la gestión energética vendiendo software de terceros. Después de esos 20 años, lo que había detectado es que esos software de multinacionales como pueden ser Schneider o Siemens no cubrían las necesidades o requerimientos que había en el mercado. Y a su vez, mis socios, que tienen una empresa de desarrollo de software avanzado, llevaban mucho tiempo queriendo buscar un vertical que les permitiera entrar en un sector que no estuvieran continuamente saltando, porque cuando no estaban haciendo una cosa para un restaurante, lo estaban haciendo para un hospital, y cuando no, pues para otra cosa. Entonces, nosotros formábamos ambos parte, y aquí también voy a un poco al tema de Startup Chile, formábamos parte de una asociación local de León de empresas de nuevas tecnologías. Y a raíz de pues, ese roce, se va haciendo el cariño, y bueno, pues veíamos que ambas partes podíamos aportar. Entonces, en ese momento, en julio de 2011, pues yo les propongo, les digo, oye, mira, acaba de salir una norma mundial para la que no va a haber ninguna solución, porque acaba de salir, y además es estándar para todo el mundo, así que lo único que tendríamos que hacer es desarrollarla y traducirla a multidioma. O sea, esa es la teoría, y la teoría pues sonaba tan bien que en menos de 3 meses ya habíamos constituido la compañía. Pues se constituye el 11 del 11 de 2011, que no fue aposta. Se empieza el desarrollo en febrero de 2012 y en agosto de 2012, ya todavía en modo beta, le habíamos vendido un proyecto a la refinería de Repsol de La Coruña por 4 años de nuestra tecnología. Esto que suena muy espectacular, pues lo voy a bajar un poco, es yo estaba trabajando con esas compañías desde hacía muchísimo tiempo, entonces ahí tuve la facilidad de que como durante mucho tiempo no les había fallado, pues me dieron la opción. Soy consciente que en otra circunstancia seguramente no hubiera tenido esa oportunidad. Pero sí es cierto que en muy corto espacio de tiempo conseguimos unas cuentas ancla muy llamativas que pues, nos dieron esa energía necesaria que necesitamos todos los emprendedores para pues, seguir apretando. En mi etapa anterior al proyecto Smarkia, yo ya había participado, y ahí fue como entré en Chile, postulé a un proyecto del FIA, que era el Fondo de Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura de Chile, donde estaban pidiendo pues, consultoría experta para temas de energías renovables. Entonces, en un proyecto que era incorporar energía solar térmica en la octava región para los lecheros, donde adicionalmente tú pudieras controlar, porque claro, los lecheros pues, tenían un problema, que ahora no viene al caso, pero se querían dedicar a sus vacas y no se querían dedicar a la tecnología. Entonces, con esa consultoría lo que estábamos intentando es hacer que no se tuvieran que preocupar de la tecnología, pero que pudieran tener las ventajas. Esto estoy hablando del año 2009, o sea, todavía estaba en cimientos el Costanera Center, o sea, entonces, sí, se ha pasado. Yo empecé a ver cómo había una grandísima oportunidad en Chile por varios motivos. Primero, porque era un país que tecnológicamente, para ser la región en Latinoamérica, me parecía que entendían bastante bien la tecnología. Segundo, porque era un país que estaba creciendo económicamente y el más importante para mí, que la energía era cara. Y además pues tenía ciertos problemas el mercado energético en Chile. Entonces, pues, como suele pasar en estas ocasiones, pues dices, bueno, aquí me voy a forrar. Ha sido más lento. Bastante más lento. Pero bueno, más vale el lento y seguro que no a lo loco. Entonces, al final ya con este proyecto Smarkia, yo ya sí llevaba un bagaje de lo que era el mercado chileno bastante bueno. El proyecto, como os decía, nació siempre con vocación internacional y lo sigue siendo. Es una vocación de ser una plataforma mundial de gestión energética, y lo que decidí, y yo le transmití a mis socios, es, mira, tengo el conocimiento ya del mercado chileno, creo que están en este momento capacitados para absorber esta tecnología, y además, aunque parezca mentira, lo que es soluciones cloud se aceptaban bastante mejor que en España. En España uno de los principales problemas que hemos tenido es que las grandes corporaciones con las que estamos trabajando, y nos costó cambiarles el chip, te decían, pero ¿cómo es eso de que voy a tener yo mi información fuera de mis servidores? Bueno, pues al final, después de mucho machacar, lo vas consiguiendo. Y además con ese efecto confianza que da a un gran cliente cuando ve que otro gran cliente está adoptando esa tecnología. Entonces, eso nos ayudó. Y pues nos fuimos a Chile, por lo que os digo, porque vi una oportunidad muy buena de negocio.
Como tenía esos conocimientos, rápidamente nos pusimos en contacto con Endesa Chile, con Chilectra, y lo que les dijimos es, oye, tengo esta tecnología, soy consciente de que tenéis una problemática, porque ellos querían dar unos servicios de valor añadido a sus clientes, que lo estaban dando con un software de una multinacional, pero que no cubría ni de lejos el requerimiento que ellos esperaban, al menos de calidad y de facilidad. Y les ofrecimos hacer un piloto gratis. Oye, ahí tenéis la plataforma, elige un cliente y probémoslo. A las 2 horas de que nos dieron el enlace ya para poder comunicarnos con esa infraestructura, la plataforma estaba corriendo, lo cual ya les llamó muchísimo la atención. Pero lo mejor fue que 2 semanas después el cliente, que era Molplaza en este caso, Molplaza Oeste, el feedback que le dio fue buenísimo. O sea, yo siempre defino nuestra plataforma como la plataforma de gestión energética para el que no sabe lo que es un kilovatio. O sea, lo que hemos intentado es simplificar muchísimo los sistemas de gestión energética a través de una plataforma cloud. A raíz de eso, pues una de las claves que yo creo que son necesarias para la internacionalización de una startup, para no morir en costos de desarrolladores de negocio, en country managers, etc., es poder hacer asociación con empresas locales. Y nosotros, la verdad es que nos ha costado muchísimo porque lo que estábamos buscando eran socios locales, pero que tuvieran recorrido regional. Y hemos cerrado acuerdos ahora con empresas que están trabajando tanto en Chile, como en Perú, como en Brasil y en Colombia. Esos contratos, la verdad es que han costado tiempo. Poder cerrar los contratos con Chilectra también nos ha llevado tiempo, pero a día de hoy... ¿Explica quizás lo que es Chilectra? Bueno, Chilectra es Endesa Chile. Es la distribuidora eléctrica que está en toda la región metropolitana, tiene 1,7 millones de clientes. Y ellos tenían una problemática que era entregarle a los grandes consumidores de energía pues, una herramienta que les permitiera gestionar esa energía. Y a través de esa asociación que hemos tenido con Chilectra, lo que hemos conseguido es llegar a las máximas cuentas, y ahora mismo tenemos de clientes en Chile, pues a Falabella, a Molplaza, Cinco Sud, el Costanera Centro lo estamos monitorizando, por ejemplo, Aeropuerto Santiago, Aguas Andinas, o sea, grandes clientes. De ahí nos ha permitido saltar a Perú, donde estamos operando desde principios de año, y en Perú igualmente, asociándonos con grandes compañías, en este caso de la mano de Telefónica Perú, pues ya tenemos más de 5 distribuidoras eléctricas peruanas trabajando con nuestra plataforma. Y ya por terminar, también por decir por qué nuestra estrategia, además de continuar en España, rápidamente dimos el salto a Latinoamérica. Una de las cosas que tuvo mayor peso fue el idioma, aunque hablamos lo mismo y luego no somos iguales, pero el idioma ayuda muchísimo y sobre todo una startup para no aumentar los costos de soporte, de documentación, de manuales, etc. Y luego, pues lo que hemos hecho, como digo, es asociarnos con estas grandes compañías que nos han permitido hacer este crecimiento sin tener que hacer una grandísima inversión en personal, etc. Y todo esto que estamos hablando lo hemos conseguido a través de tener una oficina con un único desarrollador de negocio en Chile, que es el que al final, porque está muy bien tener un socio muy grande que te abre mucho las puertas, pero obviamente ese socio normalmente lo que tampoco le da la importancia que le da una startup ni los tiempos. Entonces esta persona es la que al final te ayuda a hacer ese desarrollo. Y por último ya, el hecho de irnos para allí fue porque normalmente en España, y ahí también tengo que dar un pequeño palo a las multinacionales españolas, es complejo que a una startup que empieza en este sector de la tecnología le hagan caso. Básicamente porque te suelen contestar con, ya me han venido 30 con una solución igual que la tuya, no te presto mucha atención. Nuestra estrategia fue, oye, vayámonos a Latinoamérica, que seguramente esto está más incipiente, vamos a tener mayor atención y con esos casos de éxito podemos volver a las empresas españolas que nos volverán a hacer caso. Y aprovecho, que me lo ha permitido Rubén, de E.ON, que está aquí con nosotros hoy. Que es una empresa alemana. Una empresa alemana, pero E.ON España, la eléctrica E.ON España, pues hemos conseguido ahora cerrar con ellos un contrato, no solamente por esto de Chile, sino también porque nos han visto el desempeño que estamos haciendo en una de las grandes compañías de retail también española, y ahora nos han dado la oportunidad. Pero estoy seguro que si lo hubiéramos hecho a la inversa, ido primero a vender esta solución, nos hubiera ido peor. Y eso es lo que yo puedo aportar. Vamos a tener que ya, porque el tiempo corre, sí. Y dejar Francés también explicar su historia. Francés, tú vienes de, estás llegando hoy, me imagino, de Barcelona, estás asentado en Barcelona. Y vosotros, digo vosotros, porque fue uno de tus cofundadores que también pasó por el programa Startup Chile, de ahí también la vinculación. Quizás explica un poco lo que es Nubelo, rápidamente,
y cómo estáis organizados, porque lo que es interesante es vuestra organización también a caballo entre los dos continentes y también obviamente con el Cono Sur, la importancia de Chile y de Argentina, que ahora nos vas a hablar probablemente de ello. Correcto. Bien, Nubelo es un marketplace de contratación de profesionales freelance que está focalizado en todo el mercado de habla hispana, ¿no? A pesar de que somos culturas muy distintas, nos une una lengua y nos unen 500 años de lazos culturales, y sabíamos que existían grandes plataformas mundiales, sobre todo en mercados anglosajones, de contratación de profesionales en formato remoto, sobre todo profesionales del mundo de la tecnología. Aquí en España, las startups sabemos que es muy complicado encontrar talento, sobre todo talento en el mundo del IT, y muchos hemos tenido experiencias contratando en la India, que sabemos que son muy duras por un tema idiomático, por un tema cultural, por un tema de cambio horario. Y nosotros veíamos que había un mercado de 450 millones de personas que permitía acceder a talento, y siempre decimos que en Nubelo se puede contratar todo aquello que se puede hacer desde un ordenador. Entonces, todos los marketplaces son muy duros, ¿no? Hablabais antes de que el riesgo de las empresas es pequeñas, ¿no? Lo difícil que es al principio. Entonces, imaginaos montar un marketplace que desde el inicio tiene la intención de trabajar en un mercado de 450 millones de personas. Siempre ha sido una... cada vez hemos ido levantando más el cuello, ¿no? La cabeza de debajo del agua, ¿no? Y hoy ya podemos ver bastante lejos. Ya hay 250.000 profesionales, 30.000 empresas que están interactuando entre ellas, empresas españolas, startups que están contratando a Argentina, a Chile, empresas chilenas que tienen problemas en encontrar talento informático, que están contratando por todo el continente latinoamericano. Entonces, nosotros, como sabíamos que era muy difícil levantar dinero sin mostrar muchas métricas y sin empezar a tener una atracción fuerte, y como sabemos que los marketplaces son de cocción lenta, optamos por, desde un inicio, juntarnos con los emprendedores argentinos que habían levantado capital para hacer precisamente el mismo negocio, ¿no? Entonces, sabiendo que para nosotros Latinoamérica era fundamental y que teníamos que ser una compañía born global, ¿no? Que desde el primer día estuviéramos operando en prácticamente todos los países de Latinoamérica y que necesitábamos tener presencia ahí, nos hicimos novios, estuvimos durante 6 meses. Esto es importante, ¿eh? Porque no es siempre obvio, lo digo, o sea, las startups obviamente son proyectos, pues, que hay un equipo y nace con mucho impulso de salida, pero que haya emprendedores, entre comillas, que se casen, en la jerga más financiera se habla de fusión, adquisición, etc. No es, técnicamente no es esto, pero al final el resultado es esto. O sea, y es una manera también de crecer. Lo digo porque muchas veces nos encontramos de los dos lados del Atlántico con proyectos exactamente idénticos. Correcto. Y que andan cada uno a su bola, no integran y que podrían ser más fuertes, que es lo que habéis hecho. Nosotros teníamos clara la visión, ¿no? Que es que queríamos ser el marketplace de referencia del mundo de habla hispana. Después también replicamos la operación en Brasil con dos españoles que habían montado otra plataforma ahí con un brasilero. Y al final eso es lo que nos ha permitido ya llegar a rondas grandes, ¿no? Ahora, antes de finalizar el año, se saldrá la noticia de otra ronda grande, importante, que hemos hecho. Será ya la tercera, vamos creciendo, vamos entrando países, y sabemos que, a pesar de que es un marketplace, tenemos que tener socios locales que estén haciendo pedagogía, que estén visitando las empresas, explicando las ventajas de contratar a talento, aunque sea en remoto, ¿no? Y todo el mundo que te abre, ¿no? Aquí hablábamos de que la gente busca seguridad, imaginaros, ¿no? Mercado freelance y en España, y encima categoría IT, pues es complicado, ¿no? Entonces, bueno, digamos que para nosotros fue muy importante poder ir a Startup Chile porque pudimos hablar con un ecosistema de emprendedores que también al final acaban siendo clientes, que tienen menos miedo, necesitan flexibilidad, necesitan talento tecnológico, y sabíamos que ahí podríamos conseguir buenos clientes. Entonces, nuestros socios argentinos aplicaron a Startup Chile, fueron ahí. Yo siempre estaba muy pendiente del proceso y todo lo que me explicaban, y personalmente siempre pensaba, qué envidia, ¿no? Que un país que es más pequeño, ¿no? pues se volque de esta forma, ¿no? Y qué pena que un país como España, cuyo mercado laboral está destrozado y que tiene un potencial por infraestructuras y por formación, pues no apueste de esta manera, ¿no? Entonces, siempre he tenido muy buenas referencias de Startup Chile y he pensado, ojalá, y cuando he tenido oportunidad de hablar con políticos y con gente de influencia, les he dicho, ¿no? Al alcalde de Barcelona se lo explicaba.
en un evento. Le decía, ¿cómo puede ser que no se apueste para el formato Startup Chile, ¿no? Y me preguntaba, ¿esto qué es, ¿no? Y se volvió loco preguntando, y alguien que le explicara de su equipo lo que significaba. Entonces, bueno, yo felicitaros porque realmente pienso que es un referente impresionante y que es una muy buena plataforma para que los emprendedores al final puedan salir. Creo que la única pena, y seguro que ya estáis en ello, es el poder tener fondos grandes, que también es una de las problemáticas de España. Fruto de ello, yo os diré que nosotros las inversiones que hemos recibido, las hemos recibido de un fondo chileno, de Nazca Ventures, y de fondos de aquí de España, ¿no? Y ahora en esta ronda repiten, en la que se anunciará en breve, y creo que la ventaja para los emprendedores que empezáis hoy es que cada vez los fondos son más grandes, y eso son buenas noticias porque no tendréis que pasar seguramente ese valle de la muerte que pasamos nosotros, que para llegar a ser algo, ¿no?, y a tener empresas que puedan asomar la cabeza, tienen que empezar con recursos muy, diría hasta miserables, ¿no?, porque te comparas con tus homogéneos en otras culturas y otros mercados, y dices, el mercado latino es muy grande, son muchos países y muchos habitantes, ¿no? En fin, esa es nuestra historia. Aquí estamos y paso la palabra, que sé que hay poco tiempo. Muchas gracias, Francesc. Vamos a cerrar. Clausurar, Vicente va a venir a clausurar. Les digo, o sea, simplemente quiero agradecer de nuevo, lo hará Vicente también, pero agradeceros en particular a los que venís de Chile y de otras ciudades, incluso de Sevilla, León y Barcelona, pero por supuesto a Patricio particularmente, a Sebastián, a Andrés y por supuesto a Gonzalo. Creo que ha quedado claro dos ideas, si me permites, Vicente. Sí, por supuesto. Dos ideas. Uno, obviamente estamos hablando de un referente muy interesante, y lo has dicho, Francesc, al final creo que también tenemos que mirar lo que ha hecho Startup Chile y lo que está haciendo, lo que está ocurriendo en Chile, porque podría ser una fuente de inspiración. Y lo que estamos viendo es que con vuestros ejemplos de emprendedores, que para algunos ha sido muy clave para nacer o expandirse, o aterrizar en la región y utilizar Santiago como un punto de apoyo. E incluso me gusta mucho la historia también de Patricio, porque es a la inversa, y probablemente creo que esto lo tenemos que trabajar y aprovechar muchísimo más, sobre todo teniendo aquí a los compañeros de la CAF y muchos más que multilatinas, que también están apoyando en el otro sentido. Entonces, simplemente aplaudirles muy fuerte, sobre todo a ellos, y agradecerles de estar, y dejarte, Vicente, clausurar. No, Patricio. Pues nada, amigos, muy brevemente, María Ángeles, Pedro, José María, queridos amigos y amigas de Chile y de España, el acto de hoy toca su fin, y con la brevedad que se espera de esta clausura, pues tengo el placer de hacerle el nombre del patronato de la Fundación Rafael del Pino. Hoy hemos escuchado interesantísimas experiencias y hemos disfrutado de un excelente y provechoso debate en el que hemos podido poner en común los ecosistemas emprendedores chileno y español. Por ello, por supuesto, nuestra gratitud a los amigos de la Fundación Chile-España, de la Fundación Chile, de Startup Chile, de la Embajada y de todas las instituciones chilenas, hispano-chilenas, chileno-españolas, que han hecho posible este encuentro. Y por supuesto, como no, como acaba de mencionar Javier, gracias sobre todo a Gonzalo, a Sebastián, a David, a Patricio, a Javier, a Andrés, a Juan, que ya hemos perdido la señal, pero le transmitiremos el agradecimiento, y a Francesc por compartir con nosotros vuestras experiencias, vuestros aciertos y también vuestros errores. Es algo que en estos entornos sabéis que se agradece muy especialmente. La verdad es que no me quiero extender, pero no puedo resistirme a comentar el cuadro que ha mencionado Javier antes sobre cómo perciben los jóvenes su capacidad para convertirse en los actores de esa sociedad digital, ¿no? O sea, ya saben ustedes que hay mentiras grandes, pequeñas y estadísticas, ¿no? Si analizáramos el caso de España, diríamos en España, ¿no? España es el cuarto país en la Unión Europea en el que los jóvenes consideran que pueden liderar la sociedad digital, ¿no? Y esto sería un mensaje positivo, ¿no? Luego hemos visto el cuadro entero, hemos salido y hemos visto la perspectiva global y hemos visto dónde están esos jóvenes que de verdad están convencidos mayoritariamente de que pueden liderar esa sociedad, y es en Iberoamérica. Por eso creo que tenemos que hacer un esfuerzo desde Europa y en general los países que antes llamábamos desarrollados para girar la vista sobre Chile en particular y otros países de Iberoamérica en general.
Creo que todos estamos de acuerdo en que hemos de consolidar ecosistemas emprendedores abiertos y amables con la actividad empresarial. Y yo creo que esta es la senda en la que se encuentran España y Chile. Y además son países en los que casos y personas como las que hoy hemos conocido no son más que una fuente de optimismo para todos nosotros. Estamos de acuerdo en que todo, solo dejando hacer a las empresas lograremos aumentar la escala en la que trabajan nuestras startups y que esa es la clave del éxito, pero también es fundamental que las organizaciones privadas y públicas que pueden articular esos ecosistemas y favorecer la actividad emprendedora también son fundamentales. Debemos trabajar todos juntos. Y como he dicho que iba a ser breve y lo soy, concluyo. Como no, con más agradecimientos. Ya he agradecido a casi todo el mundo, pero tengo que seguir muy brevemente. Gracias, Javier, como siempre, al que siempre recuerdo que fue el catalizador de este proyecto y el que lanzó la idea de Startup Spain, en la que nos aliamos muy rápido, SADE y la Fundación, y ahora la Fundación Chile-España también. Gracias a Javier, Capapé, a Tomás, a Maite, a todo el equipo de SADE que ha trabajado duro para que este acto fuera un éxito. También a mis compañeras Beatriz y Macarena. Y por supuesto a nuestros amigos de Campus Party, con cuya ayuda conseguimos llegar todavía más lejos, ¿no? Gracias a todos, muchas gracias por el liderazgo mostrado de nuevo en el desarrollo de esta novena edición de Startup Spain. Y a todos ustedes, también mil gracias. Y por supuesto a nuestros seguidores en las redes sociales y en Internet. Les doy el dato, siempre estoy aquí con el teléfono al último minuto para ver cuál es el dato que me pasan. Solo como resumen les diré que se han generado unos 600 tweets, que se han alcanzado casi 400.000 cuentas y que ha habido más de 2,5 millones de impactos a lo largo de esta jornada en las redes sociales. Gracias a todos. Esperamos volver a verles en la 10ª edición, en la que tendremos ocasión, como ha mencionado Javier, de repasar el trabajo realizado hasta hoy en esta iniciativa de Startup Spain. Muchas gracias.